Buenas tardes, chicos. Ya están grabando, dice. Ya. A ver, continuemos la clase a ver del viernes, que me quedé un poco ahí respecto a estos delitos contra los recursos naturales, ¿no? Incluso habíamos hecho hincapié que no obstante que la extracción, el financiamiento de minería ilegal, de la minería, no obstante que es un recurso también natural, pero el legislador pues había dispuesto incluirlo dentro de los delitos de contaminación y no necesariamente dentro de los delitos contra los recursos naturales. César, ahí debes estar al tanto. Hoy me parece que han aprobado y están luchando, dice que es un mejor logro que el delito de tráfico de flora, de fauna silvestre, también esté incluido en los delitos de crimen organizado. Todos están saludando eso con mucha euforia, pero acá los vamos a aterrizar ya, para que ustedes no se dejen sorprender. Ha sido el viernes aprobado el Congreso, pero bueno, todavía va a entrar esa por votación, ¿no? Ha sido. Ya, pero solamente respecto creo que al de tráfico, ¿no? Tráfico de flor y fauna silvestre. Sí, como crimen organizado. Como crimen organizado, creo que es la ley 30.077, creo que es. Si la memoria no me falla. Pero bueno, ahí vamos a hablar ahorita de eso también. 463 del 2021 ha sido el proyecto. Ah, no ves, ahí está. El 0093 también. O sea, varios proyectos que habían incluido ellos, ¿no? Bueno, ya de eso hablaremos también. Ok. Bueno, entonces habíamos hablado sobre. No hace falta, solamente ustedes sin ser abogados o siendo abogados se van a dar cuenta el tremendo caos que ha generado esto de poner tantos verbos rectores, ¿no? En cambio, miren, si vemos el tipo base de tráfico ilícito de drogas, el 296, el 297, sus agravantes, muy bien. Pero en cambio acá, o por decir el artículo 106, homicidio simple, para no salir de contexto, lo leo, aunque lo sé de memoria, el que mata a otra persona será sancionado con pena privativa de la libertad no menor de 6 a 20. Dice. El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20. Así de simple. Homicidio, el tipo base. Y el calificado, ahí sí la pena es de 15. No menor de 15. Y la máxima, lógicamente, es 35, ¿no? No menor de 15, pero ya por ferocidad, codicia, lucro, placer, para facilitar otro delito. Entras a robar a la casa, te descubren, lo matas. Robo agravado, homicidio calificado, o también con gran crueldad, alevosía. En cambio, ¿por qué les digo esto? Cuando ustedes ven el tipo penal base del los delitos ambientales contra los recursos naturales. ¿Alguien escribió? Es bueno. Ah, registrar su asistencia. Pero me pueden interrumpir. Yo contento que me saquen de cuadro. Lo interesante es que hagamos esto un diálogo productivo, fructífero, para que no se les quede nada en el aire. ¿Por qué decía esto? Porque esa es la forma de tipificar los delitos. Un delito base, lesiones simples, el que hace un daño físico, ¿no? A la salud de la persona será tanto. Si la lesión es de 15 a 30, lesión leve. Si es más de 30, lesión grave. Así se tipifican en todo el mundo. En cambio, acá en Perú hemos estado viendo el delito ambiental muy mal. Delitos contra los recursos naturales, 308, el que adquiere, vende, todos los verbos rectores. Y el 38A nos dice
ya no empieza como empieza, ya no como es el que adquiere, vende. No, miren lo que hace, un poco astuto nuestro legislador, ¿no? Primero pone los verbos rectores y después la pena. En cambio acá lo invierte, supuestamente porque es algo nuevo, pero miren lo que dice. Lo invierte, ¿eh? Empieza con la pena privativa de 3 a 5, que es igual que el 308, y dice los verbos rectores, adquirir, vender, transportar, pero ¿de qué? De especies acuáticas. Pero miren hasta dónde llega la confusión, sin un permiso, licencia o certificado válido. Acá, un interrogante. La flora y fauna silvestre, que ya sabemos que no son los domésticos, son el guacamayo, el gallito de las rocas, un cóndor, no sé. ¿Puede haber permisos, licencias para transportar, para vender, para adquirir? De repente para transportar, sí, ¿no? Miren, este cóndor lo está en el cañón del Colca, pero tiene quebrado un ala, entonces tenemos que operarla y en Arequipa no hay, me estoy elucubrando, ¿no? Tenemos que llevarlo a Lima, pues en Lima tenemos más especialistas. Ahí, lógicamente, se saca un certificado para transportar. Pero puede haber permisos, licencias para vender, para importar, para exportar. ¿Para qué hacernos, no sé quién decía, hacernos bolas con tanto esto? Y ojo, ¿eh? La semana pasada, el viernes, yo les dije, en épocas, cantidades, talla, o zonas que son prohibidas, dice, o vedadas. ¿Se acuerdan que yo les dije? Yo no he traído el código, no, estaba en Guanaco, no lo tenía el código. Pero miren lo que dice el 185, ¿eh? Hurto. Hurto simple. Sandra, sí, perdón, Sandra levantó la mano. Ah, dale, dale, Sandra. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sandra? Buenas noches. Buenas noches. Quería hacer una consulta. Para el caso, por ejemplo, de especies para, que traen para el Parque de las Leyendas, o por ejemplo el zoológico de Huachipa, ¿qué trámites siguen? Y en el caso internacional, para traer especies, por ejemplo, de otros países hacia el Perú, ¿qué trámites es el que se sigue? Ajá. Muy buena pregunta. Se hace, entre comillas, con el pretexto, dice, de difundir conocimiento científico, pero ¿saben cuál es lo real y concreto? Van a lucrar, pues. Yo digo, voy a traer 3 jirafas del África para que la gente conozca, los niños sepan, pero ¿cuál es el fondo? Quiero lucrar, pues, con ellos, ¿no? Y los voy a sacar de su ecosistema y los voy a traer acá para que tengan una calidad de vida pésima, ¿no? O a un oso polar, que donde debe de estar a tantos grados bajo cero, para lo que es su genética de él, o el medio, el hábitat de vida, lo voy a traer pues acá a Lima, donde enero y febrero y marzo hace un calor terrible, y el pobre oso está sufriendo todas las inclemencias, ¿no? Nadie dice, estoy trayendo para generarme un ingreso, para hacerme rico, para tener poder. Todos siempre le buscan un pretexto, pero lo bueno, Sandra, es que todo eso está acabando ya. Hay leyes internacionales que ya están, algunos países que ya han prohibido los circos con el uso de animales silvestres. Es más, hasta domésticos. En Argentina no tienen delitos ambientales como nosotros, tan pomposos y tan cantinflescos con tanta cosa que le ponen. Porque siempre el peruano es inteligente, pero inteligente para lo malo, ¿no? Para sacarle la vuelta a la ley. Se está prohibiendo eso. Yo tengo la esperanza que en un futuro no tan lejano ya deje de haber, pues, Parque de las Leyendas, el de Huachipa y todo eso. Pero ¿para eso qué? Se pide un permiso renovable cada 2 años, si no me equivoco, para poder tener estas especies de flora y fauna. Y ojo, acá también hay especies acuáticas. No sé si ustedes han escuchado hace muchos años el problema de un hotel que tenía el nombre
y estos, el mismo nombre de estos animalitos, estos Yaco y Quilla, me parece que se llamaban estos delfines, que estaban en una situación deprimente, por decirlo menos, en la forma como estaban viviendo, ¿no? Entonces se hizo todo un trámite, pero gracias a la ayuda de ONGs internacionales, se les pudo llevar a otro lado, y es más, para que estén en su zona, en su hábitat natural. Porque ese es el ideal, ¿no? Pero en cambio acá en Perú, dice, será reprimido de 3 a 5, el que por decir exporta, ¿no? Sin un permiso. Entonces quiere decir que si yo saco un permiso o una licencia o un certificado, sí puedo exportar, ¿no? Y ahí viene el dilema. ¿Y quién es el que autoriza eso? Será pues la autoridad administrativa técnica forestal de flora y fauna, ¿no? Del gobierno regional, lo que decíamos el viernes. Pero, ¿sujeto a qué? ¿Quién controle eso, no? No sé si han visto esto, este tráfico terrible que hay de las aletas de tiburón, que dicen que la propaganda, pues, que le da vida a potencia sexual, no sé, a las personas, o los llevan, y fatal, pues solamente matan a los tiburones por sacarle la aleta, o si no, al caballito de mar, también lo secan, hasta ahora, como se es fácil ubicar cuando se están llevando los caballitos de mar, lógicamente muertos ya, lo que hacen es pulverizar, porque dicen que tiene el mismo efecto. ¿Quién da licencias para eso, no? Porque hace poco en el Callao se encontró 3-4 contenedores de toneladas de caballitos de mar que habían venido del norte. Entonces, todo eso, este permiso, esta licencia, y al final, pues, el crimen como que no paga, ¿no? Porque se genera tantos ingresos ante esto, pero tenemos que ver la forma de que no, pues, no se haga esto, porque ¿a dónde iba? Porque acá inclusive, en el 2015, lo modifican para crear más confusión, porque el 185, que es el hurto, que la pena es no menor de 1 a 3, ojo, acá es de 3 a 5, y hurto es de 1 a 3. ¿Y cuál es? Se equipara bien mueble la energía eléctrica, el gas, o sea, se puede hurtar, ¿no? El gas, los hidrocarburos, el agua, y también dice los recursos pesqueros, objeto de un mecanismo de asignación máximo de captura por embarcación. ¿Qué quiere decir? Cantidades, ¿ve? Les pueden haber dado permiso para 5 toneladas. Ellos capturan más, 10, y a la hora y la hora, cuando van a juicio, dicen eso es un delito ambiental, y dicen no, procésenme por un hurto, yo me he pasado de la cantidad autorizada, ¿no? ¿Qué distinto sería, en cambio, sin un permiso, tú estés transportando 5 toneladas o llevándote 10 toneladas, sin un permiso, sin licencia, 10 toneladas? La pena ahí sería grave, pues, por lógica. En cambio, si a ti te dan autorización para 5 toneladas y tú te estás llevando 10, lógicamente ahí sería, pues, menos punible, porque tienes una autorización de 5 y te estás llevando 5. O siquiera hacer, pues, un tipo de cuantificación en el comportamiento delictivo. Porque uno, cuando lleva antes la anterior norma, porque la ley de drogas la han modificado N veces, antes quien llevaba 10 gramos se le ponía de 6 a 15 años. Y si llevabas 3 toneladas, te ponían de 6 a 15. Entonces, eso, ¿qué le decía al delincuente? Oye, si me van a meter a la cárcel, que me descubran, pues, con las 3 toneladas y no con 100 gramos, ¿no? De clorhidrato. Entonces, la ley hasta fomentaba el tráfico.
se modificó y es más, ahora se ha puesto penas más graves cuando son es tráfico internacional. ¿Por qué no hacer esa política criminal en el delito ambiental también, ¿no? ¿Por qué crear todo esto y lo peor que modifican en el 2015 para que crean más confusión con los otros tipos penales? Es más, si vemos el 308B, también es de 3 a 5, y miren lo que dice, extraer flora y fauna acuática en épocas, cantidades, está hablando lo mismo, épocas, cantidades que el 38A. Hasta ahora yo no entiendo realmente, ¿no? Acá dice, será reprimido con pena privativa. Primero dan la pena y después el comportamiento. En cambio, miren acá, primero dan el comportamiento y al final la pena, porque dice el que extrae especies de flora acuática, ¿cuál es la pena? Abajo, de 3 a 5. ¿Y cuál es el verbo rector? Épocas, cantidades, tallas y zona. ¿Y qué dice el 38A? Épocas, cantidades, tallas y zonas. Por eso, muy, muy mal, deficiente la tipificación, ¿no? No sé si lo han hecho. ¿Sí, alguien dijo algo? Sí, normal, porque yo no veo si levantan la mano, pero sí participa. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Dígame, ¿cuál es su nombre? Le saluda Jorge Morales. Doctor, quisiera preguntar algo. Sí, Jorge, dale, dime. ¿Qué pasa en este caso cuando... le consulto específicamente. Dale, dale. Un caso sobre algas marinas. Ya. En la cual es tipificado por el artículo 308A, en la cual se le imputa al señor el que transporta recursos hidrobiológicos. Ya. Sin embargo... hay una norma específica, una ordenanza regional del gobierno regional de Arequipa que señala que solamente se va a pedir un certificado cuando este producto de algas marinas se encuentre en un proceso terminado. Pero en este caso específicamente fue intervenido cuando el señor recién había recogido las algas marinas sin que todavía tengan esa característica de proceso terminado. ¿Se encuadraría aquí en esta conducta típica del artículo 308A del Código Penal? Sería mi consulta, doctor, toda vez que la ordenanza regional de Arequipa señala que para poder solicitar un certificado o un permiso, el producto debe tener la característica o la condición de producto terminado. Eso era mi consulta, doctor. Gracias. Bien, ahí bien, porque nos saltamos al 38B, entonces. Acá está. Extracción y procesamiento ilegal de especies acuáticas. Ahí, entonces, no podrían tipificarlo por el 38A. Si lo han hecho, mala adecuación del tipo penal a ese comportamiento del fiscal, ¿no? En todo caso, tendría que ser el 38B, pero como les dije, ojo, como les dije en un inicio, los delitos ambientales son leyes penales en blanco. Quiere decir que tiene que haber otra norma de igual o de menor jerarquía, como una ordenanza municipal, que haga la conducta ilícita. Ojo, si en el ejemplo o en la consulta que hacía Jorge, la municipalidad ha indicado que ese procesamiento de las algas tiene un carácter lícito, el fiscal, lógicamente, va a tener que pedir un informe a la municipalidad o el abogado de los intervenidos. Podrán presentar esta ordenanza municipal y, lógicamente, ahí ya no hay el delito, porque tienen el, acá dice, sin contar con el respectivo permiso o licencia, o excede el límite de captura por embarcación, también habla la ley. Pero, ojo, en esto está hablando el tipo penal, el que extrae especies de flora y fauna acuática. Y es debatible también porque esto de las algas, algunos consideran
que no debería de ser considerada flora acuática, pero como en el tipo penal habla del procesamiento, entonces ahí se podría adecuar, ¿no? Pero es que también el tipo penal es muy amplio, pues te pone tantos verbos rectores que dice, no solo, bueno, utilizar explosivos, como les decía, que ya se repiten. Acá hay un chat, a ver. El cálculo de las cantidades de especies a extraer no debe realizarse en función del endemismo y capacidad de regeneración. Sí, eso lo hace, pues, la autoridad. Por decir, es muy sabido que de enero a marzo empiezan las vedas, justamente de las conchas negras, ¿no? Porque hay que esperar, dice, pues, de su regeneración, el crecimiento y todo eso. Y cuando sí hay un exceso, sí se evita la veda. La veda es, pues, es la disposición administrativa que prohíbe, ¿no? Una recolección, extracción de una especie. Pero lógicamente la autoridad lo da en base a eso. Pero también hay que tener en cuenta, hay que ser sinceros, que se han visto casos donde se han producido actos de corrupción, donde a congresistas se les ha dado pues alguna dádiva, algo para que no dicten las vedas, ¿no? No sé si ustedes han leído esto de la anchoveta, la capacidad máxima por cada embarcación y todo eso. Y al final había uno que era el rey de la pesca y él sí tenía todas las autorizaciones y contra él no había nada, ¿no? Y al final se descubrió que todo era un tinglado de corrupción. Entonces eso habría que ir puliendo para que no suceda, ¿no? Pero también tenemos, como les repito, normas no solo tan incongruentes, tan contradictorias con otras, sino que también hay veces las autoridades no muestran un dinamismo en esto. Han intervenido ese buque de bandera china que estaba pescando a diestra y siniestra, toneladas y toneladas, y ellos decían que estaban en una zona exclusiva, que no tenía o que no estaba bajo las normas peruanas y todo eso, no obstante que se le puso una multa millonaria. Pero al final zarpó el buque este, cambió su bandera, que ya no era China, que habían vendido a Canadá, no sé qué. Buscan siempre estos artilugios legales, y para eso también se prestan pues colegas, abogados, para hacer todo eso, ¿no? Y eso me parece que no es tan bueno. Pero así, 308A, almacenar, importar, épocas, cantidades, tallas, sin licencia, y acá también se repite, 308B. Y el 308C, volvemos al que caza, captura, recolecta, sin licencia, o una autorización, también de 3 a 5, ¿no? Sí se puede cazar, como les dije, hay dos cotos de caza donde sí se autoriza, hay épocas como hacía la pregunta, pero la autoridad no dispone a veces del crecimiento, la regeneración de una determinada especie, sí, pero también hay veces la autoridad, dicen, tenemos un exceso de qué podría ser, de estos animales que hay en el norte. César, de repente me puede ayudar, ¿qué tipo de animales son estos? No es el alce, que hacen comidas muy típicas en el norte. Hay un exceso, sale la norma, y entonces autorizan que en el coto de caza, sí, pues, pagas tu derecho, vas,
se dedica a cazar, a matar, ¿no? Siempre y cuando haya una autorización, o sea, ellos han determinado que hay una sobrepoblación de esta especie, ¿no? Y es por eso que proceden. No obstante que esto lo modificaron en el 2015, ¿no? Ahora, hay otra tipicidad, el 308D. Adquirir, vender, transportar, almacenar, exportar recursos genéticos de flora y fauna silvestre. También de 3 a 5. Ojo, ¿eh? Y lo que hablábamos hace unos momentos, ¿no? Esto lo modifican en el 2015 y dice, la misma pena será aplicable el que a sabiendas financia. Claro, el que financia es el que da pues, toda la logística, todo el dinero para hacer, ¿no? Bueno, voy a poner vehículos, embarcaciones, deslizadores, para que ustedes capturen esta flora, fauna o recursos genéticos, no sé, de la maca, y lo vamos a llevar pues al extranjero, ¿no? Tiene esa misma pena. La misma pena será aplicable al que financia. Dice, de modo que sin su cooperación no se hubiera podido cometer las actividades. Esto lo modifican en el 2015, yo no sé para qué, porque ya el Código Penal, en el artículo 25 o 23, a ver, acá estoy con el código ahora sí para no... Acá está. El que dolosamente presta auxilio para la realización del hecho punible será reprimido con la misma pena prevista para el autor. A los que de cualquier otro modo hubieran prestado asistencia, ¿no? Siempre y cuando, lógicamente, si son cómplices y todo eso, ahí sí se les baja, cómplice primario, secundario. Pero el tipo penal de la autoría en Perú, artículo 23, dice, el que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible será reprimido con la misma pena. La diferenciación, ¿no? Autor, coautor, tienen la misma pena. Entonces, no sé, pues, pero no sé para qué este pomposo de que financiar esto. Ahora están saltando algunos de alegría porque dicen, ahora todo lo que es tráfico ilegal de recursos genéticos. Y miren, ¿eh? Hablan de recursos genéticos y ni siquiera cuidamos nuestros recursos genéticos. Porque uno cuando va al extranjero y pasa por los controles, lo único que te están revisando es si estás llevando droga. Pero recursos genéticos, nada. No te revisan. Es más, si tú te estás llevando semillas de caoba, de cedro, ni te dicen nada, ¿no? Y más aún, se ha visto por los medios que los japoneses, coreanos, se han llevado este recurso genético de la maca, y ellos, no obstante que la maca, la propiedad es que para que tenga esa capacidad, ese desarrollo genético, tenía que producirse, dice, más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Los japoneses, coreanos, están sacando un tipo de maca hasta mucho mejor que el de nosotros, dice, ¿no? Y cómo ellos han podido llevarse nuestro recurso genético. Y si ingresa, tampoco hay controles. En cambio, vayan a cualquier aeropuerto de Brasil y cómo hay hasta canes que huelen y están preparados con el olfato, porque el olfato del perro puede diferenciar en el acto su cerebro 25 tipos de olores. El del humano solamente puede diferenciar cuando huele, hasta dicen tres, he leído, tres y es algo alucinante que lleguen a cinco. El perro es 25 olores y los preparan bien y saben si se están llevando alguna orquídea, algún helecho, algún tipo de madera, lo descubren, sobre todo en el aeropuerto
en los aeropuertos de Brasil. Acá no hay absolutamente nada, ¿no?, de eso. Acá sí, cuando uno va al norte, más al sur, en Tacna, ve que para entrar a Chile te prohíben que ingreses con algún tipo de frutas. Eso sí, hacen ese control los chilenos, la frontera de Chile. Pero en Perú nunca he visto, cuando he ingresado, sea por Iquique, por Aguas Verdes, por el norte, ¿no? No hay absolutamente, en el aeropuerto menos. Entonces, se pone, claro, bien pomposo, pero no hacemos nada para protegerlo, ¿no? Y en el 2012 tuvimos una intervención en Arequipa, donde por el sur venía de Chile, habían ingresado bueno, los argentinos dicen soja, pero es soya. Esto nosotros decimos soya modificada, ¿no?, genéticamente. Y se intervino un camión. Esto fue el 2012, cuando todavía no estaba modificado este tráfico de recursos genéticos. Se intervino, comunicaron a Lima, se hizo un estudio, el Ministerio del Ambiente mandó a especialistas. Sí, hay que hacer. Los abogados, fácil, ¿dónde está la ley que dice que el transportar recursos genéticos o organismos vivos modificados o OVH, ¿no?, OVM, organismos vivos modificados, tenía alguna sanción penal? Lo único que había en ese entonces, 2012, ¿sabes?, era que el Congreso había dado una moratoria de 10 años, que ni ingresen ni salgan productos genéticos, ¿no?, porque no se sabe, pues, y para eso han aplicado el principio precautorio del derecho ambiental, ¿no?, que no hay certeza científica si realmente es bueno o malo para el consumo humano en ese caso. Pero no obstante de que existe moratoria, y esta moratoria acá en Perú se ha ampliado incluso por 10, 15 años más, hasta que los estudios científicos digan si es bueno o no. Pero ustedes vayan a algún supermercado y compren, por decir, algún tipo de galletas, estos que vienen o bien de Argentina o de otro país, y ellos utilizan, ¿no?, lo que Monsanto llama, pues, que es la titularidad que tiene de todo esto de los recursos genéticos, ¿no?, o modificados, ¿no? Por eso es que ahí nosotros conocemos un tomate rojo, el modificado puede haber morado, naranja, el color que ustedes quieren, ¿no? Se puede hacer eso y dicen que no es dañino, pero claro, todavía no hay que propongan que no hace daño, y hay otros que dicen que no, que a la larga va a hacer daño, no se sabe. Entonces, ante esa incertidumbre o duda científica, es que el principio precautorio entra a tallar en el derecho penal y dice, pues así no tengan la certeza, eso no impide que la autoridad dicte medidas de protección, ¿no? Entonces, aplicando esa medida, se prohibió el ingreso como la salida también de recursos genéticos, ¿no? Y al final ese caso de Arequipa, al final lo sobreseyeron, pues, porque no había tipicidad. Claro, ahora está tipificado, pero se tendría que determinar que ese recurso genético que se está transportando, se tendría que hacer un informe de la autoridad que diga que realmente es un recurso genético de flora o fauna silvestre, para que recién se tipifique el delito, como 308D. Si no, no se podría, pues, ¿no? Por eso es, Jorge, respondiendo un poco, reiterando la respuesta, si es que en el informe de Arequipa se indica que esas algas tienen la autorización o estaban siendo para un procesamiento, para su procesamiento, entonces ya no, ese,
esa norma de menor jerarquía, que es una ordenanza municipal, no va a tipificar el delito, ¿no? Del 308B, extracción y procesamiento. Y es más, hay una duda, porque hay algunos especialistas que he escuchado que dicen, no, pero las algas marinas consideran pues que no está dentro de este rubro de esta silvestre, ¿no? Flora, fauna acuática silvestre, no sé. Entonces, había una duda en eso. Pero si tiene la autorización de la municipalidad o de repente de produce, del viceministerio de pesquería, de una de esas direcciones, no, ya no se podría tipificar el delito, ¿no? Y si vemos, o lo analizamos muy bien esto, se van a dar cuenta pues que no, todo es una combinación, y más aún, miren, ¿no? Yo les dije el viernes cuando estábamos hablando de la especialidad, que le habían dado muchas competencias al juez, o el fiscal, que es ambiental, también hay veces no es especialista y todo eso. Miren ahora algunos que saltan de alegría, que dicen, por fin el tráfico de flora y fauna silvestre va a ser el tráfico ilegal de especies, ahora va a irse a un crimen organizado. Ah, ojo, hay fiscales de crimen organizado. Entonces, cuando se descubra que esta organización criminal está traficando especies de flora y fauna silvestre, sea acuático o no, está traficando y es un delito contra los recursos naturales, y ahora la ley dice que esto pertenece a crimen organizado, entonces ya no lo va a ver el fiscal ambiental, lo va a ver el fiscal de crimen organizado. Y ahí viene el dilema, ¿y qué sabe el fiscal de crimen organizado sobre el ambiental? ¿Sabrá? ¿Tendrá esa capacidad de saber? Claro, él tiene de expertise en el sentido de que un fiscal de crimen organizado, por la ley 30.077, tiene esa habilidad para ordenar el organigrama de esta organización criminal, delimitar qué funciones, disponer las intervenciones telefónicas para saber. Bacán, sabe todo eso. Pero más bien todas esas cositas, ¿por qué no le dotan al fiscal ambiental? Porque si no, yo considero de que este proceso, ya de crimen organizado, como es de minería ilegal, también se lo dan a él. Y si no tiene, volvemos a lo mismo, no tiene la especialización, no tiene ese expertise que debe de tener, sobre todo, un fiscal ambiental. Entonces, esa investigación no va a llegar a buen puerto. Un claro ejemplo es de esto, yo lo tengo claro, es cuando descubrieron a este señor que ya falleció, dice, el conocido como Peter Ferrari, ¿no? Que exportaba, llevaba oro, y ese oro era de madre de Dios, oro ilegal, de minería ilegal y todo eso. Es crimen organizado. Es un delito ambiental, minería ilegal. ¿Cuántos años que están investigando? No hay sentencia hasta ahora. Creo que son 4 o 5 años hasta ahora. O ha servido, y donde podamos decir, sí, efectivamente, todo lo que es minería ilegal se ha vuelto crimen organizado, y ahí está la respuesta. Se ha detenido a este, se ha sentenciado, se está haciendo. Hasta ahorita, no, que yo sepa, no advierto todavía esa respuesta del Estado, ¿no?, a este tipo de delitos. Claro, ahora este crimen organizado también investigará pues, sobre la especie de flora y fauna. Hay que ver, pues, ¿no? Si es que da buen resultado o si no, o van a seguir 3, 4, 5, 6 años las investigaciones. Y sin ningún resultado. Miren, ¿eh? El 38A habla de todo eso, ¿no?
Miren, ojo, si acá dice, ¿dónde está lo que vemos? Acá está, ¿ve? Vamos a hablar de esto. El pescar o el extraer flora, fauna acuática. Dice, utilizando, ¿qué dice? Explosivos, ¿no? Acá está, ¿eh? El que extrae especies de flora y, en todo caso, fauna acuática. Sin contar, o dice, utilizando explosivos. ¿Cuánto es la pena? De 3 a 5. Ese es el tipo penal. Utilizando explosivos, de 3 a 5. Entonces, si ya le has puesto una pena al tipo penal de 3 a 5, ¿cómo vas a decir acá? La pena en este delito, el 38A, B o C, es de 4 a 7, si dice, mediante el uso de explosivos. ¿Para qué repetir? Si el tipo penal base ya te está diciendo, acá está, ¿dónde está? El 38B, el que extrae tal, 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 con explosivos, es, utiliza explosivos. O medios químicos, dicen, ¿no? También medios químicos u otros medios prohibidos. No sé si ustedes han escuchado hablar sobre el barbasco. El barbasco, pues, es una raíz donde en algunas comunidades a las que a veces he viajado a la selva, la mueven en el agua, sale especie de una tinta un poco media marrón, rojiza. Y después pueden, y entonces con eso pescan, pues. Ese es un método, me parece, prohibido, pero lo hacen en las comunidades, pero ellos no lo hacen, pues, a cantidad con el fin de lucrar, ellos lo hacen para su subsistencia, ¿no? Yo me imagino, pues, si echan químico, pero no para tu subsistencia, sino porque tú tienes, pues, tu fábrica de atún y por esto quieres, o de conservas, no sé, y quieres pescar, ¿no? Y has utilizado ese medio químico. Si ya, si tú estás haciendo eso, o en otros términos, utilices explosivo, pones una dinamita y vuelan los peces y tú vas y los recoges. De 3 a 5. ¿Y por qué entonces se tendría que procesar a ti con la forma agravada de 4 a 7? Ahí hay un error terrible, ¿eh? Mira lo que dice el 5. Cuando se trate de especies de flora y fauna silvestre protegidos por la legislación. ¿Y qué dice esto? Flora y fauna. Toda la flora y la fauna silvestre está protegida por la legislación, si no, no habría tipo penal, ¿no? Porque si no estaría protegida, no te pedirían una licencia, un permiso. ¿Por qué entonces agravar? Entonces, ese tipo, no sé, repito, no sé si lo han hecho adrede para que nunca se sancione a estos delincuentes. O se les ha pasado, pues, por ignorancia, ¿no? Cuando un funcionario servidor público omite sus funciones, el 309. 309, ¿ah? ¿Eh? ¿Y qué hace? Dice, permite la comercialización, el transporte de esto ilegalmente. ¿Qué dice el 314? Este es 309. El funcionario que sin observar leyes, reglamentos. Acá también no está observando las leyes, los reglamentos, pues, ¿no? Y está permitiendo la comercialización. Dice, autoriza el otorgamiento de licencia, concesión u otro título habilitante. La pena será de 1 a 7. Y acá es de 4 a 7. ¿Cómo está el mismo comportamiento de un funcionario lo vas a poner en el 309 y en el 314? Y vuelvo a lo anterior para que sea entendible. Cuando dices el que mata a una persona es de 6 a 20, se acabó. Pero cuando hay un agravante, por eso es forma agravada, dice la ley. Lucro. ¿Qué más dijimos? Lucro. 109.
Placer. Si se da esa forma grabada, la pena es tanto. Pero en ningún momento está volviendo a repetir la agravante. Y eso es el gran error de los delitos ambientales, ¿no? Ahora, de ahí vamos a entrar a los casos, ya, para no aburrirlos, porque todavía estamos con tiempo. Las etapas del proceso penal, Pablo Sánchez, ex fiscal de la Nación, hoy día me parece que acaban de nombrar a una fiscal, ¿no? A la doctora Benavente, que bien, ¿eh? Muy bien, no solo porque buena profesional, muchos varones, ¿no? Qué bien que el género femenino también esté presente en todo esto, de las autoridades de mayor jerarquía. Pablo Sánchez decía en su libro, o dice en su libro, que el proceso penal tiene tres etapas: la investigación preparatoria o la preliminar, que dura 60 días, y la preparatoria 120, la etapa intermedia, que dura 10 días, y bueno, y de ahí el juzgamiento. Después, esto dice el código, perdón, y Pablo Sánchez dice que no, que el proceso penal en sí tiene 5 etapas, le aumenta la preliminar. Y la casación 2 del 2008 nos dice, de Trujillo, dice pues que la investigación preliminar, si bien dice es 60 días en el código, pero máximo, dice la Suprema, no puede ser más de 120, ¿no? Que dura la preparatoria. Entonces, en cierta forma es otra etapa, pero está incluida dentro de la preparatoria. La intermedia, el juzgamiento, y él agrega la de ejecución. Esto es en un proceso penal cualquiera, tráfico ilícito de droga, violación, crimen organizado, lo que fuera. En cambio, las etapas del proceso ambiental es distinta, pues, porque nosotros, porque yo he sido fiscal ambiental, tenemos no solo hacer una preliminar de 60 días, sino podemos hacer una investigación previa de 20 días. Esta investigación previa no la tiene ningún fiscal. El fiscal ambiental sí. O sea, en 20 días puede determinar si es que hay ilicitud y todo eso. Esto lo tiene también el fiscal de prevención del delito, pero el de prevención del delito ya no tiene la preparatoria, no tiene la intermedia, él solamente participaría en esta nomás. En cambio, el fiscal ambiental participa en toditas estas etapas. Y en esta etapa previa, ¿qué cosa puede? Después de 20 días el fiscal denuncian y dicen, señor, parece que Francisco Berrospe acá en su casa tiene unos guacamayos, he escuchado que están gritando, unos animalitos, que para mí son silvestres. ¿Para qué hacer una investigación preliminar? Hacemos una investigación previa y en esos 20 días uno recabe información y puedes o exhortar, ¿no? Exhortar en el sentido, si tú tienes tu licencia, en el ejemplo que les doy, para tus animales silvestres, no son silvestres, ¿no? Pero se te va a recomendar, pues, que en todo caso trates de tener un tipo de paredes aislantes, de que no, que por más ruido que hagan estos animalitos, no incomoden a los vecinos, por decir, una recomendación. O te han denunciado, o están denunciando a alguien por contaminación, el fiscal ambiental hace una investigación previa y dice, sí, pues tú estás contaminando, pero alcalde, te exhorto a que en 10 días o pongas tapa a este buzón que está emitiendo malos olores, o ponle un filtro, lo que fuera, para evitar una contaminación. Entonces, ambiental, ¿qué puede hacer? Exhortar o recomendar. Y si no, también es facultativo. Puede decir, no, pues acá están contaminando. Así que de una vez le voy a hacer una preparatoria. Comunicas al juez y dices, al representante legal de la municipalidad o a Juan Pérez, voy a investigarlo por el delito tal. Y
haces tu investigación preparatoria. Y después buscarás el juzgamiento que lo sentencie. Pero el fiscal ambiental puede hacer esta investigación previa también, ¿no? Y está en el código, no es decir que uno ha descubierto la pólvora. No. Está en el código también. La organización fiscal, para ya ir entrando a los pasos, antes era una fiscalía superior coordinadora, ahora es una fiscalía nacional, está a cargo de la doctora Vega. Hay una fiscalía coordinadora, sobre todo en las fiscalías corporativas. Esta es la fiscalía corporativa ambiental. Lógicamente ahí hay un coordinador y todos están los fiscales especializados en materia ambiental. Y hay, lógicamente, fiscales provinciales adjuntos. En el organigrama de la fiscalía hay fiscales de decisión temprana. Son los fiscales que cuando hay una denuncia o una intervención en flagrancia, lógicamente estas fiscalías son las que acuden y están así sea 10, 12, 3 de la mañana, están ahí, ¿no? Participando, lo que serían los fiscalías de turno. Pero en la fiscalía especializada en materia ambiental, no. Tienen sus turnos y todo eso, pero ellos tienen un coordinador y también tienen los días en que están, días, semanas, o en mis tiempos cuando estaba como fiscal ambiental en Ucayali, era un mes cada fiscal de turno. Acá en Lima, los fiscales penales están de turno un día, 24 horas. Lógicamente, el día siguiente descansan y después de un día y medio vuelven a sus labores. Y después de 50, 60 días vuelven a estar de turno 24 horas. Es un trabajo muy, muy cansado eso. A las fiscalías especializadas les dan un mes, pero no es que todos los meses se van a amanecer, eso sería imposible. Pero tienes que estar en contacto pues, con los policías, y los policías cuando intervienen a las 2, 3 de la mañana, y uno tiene la decisión, tiene el apostolado de esto, va y participa. Pero en cambio, si eres otro tipo de fiscal que te llaman y te dicen, doctor, hemos intervenido a un vehículo saliendo de Pucallpa con loritos, pecho amarillo, guacamayos, ¿no? Y tú le dices, ya, intervenlo, tómale su declaración. A las 9 de la mañana yo voy, a 9:30 estoy llegando yo a la comisaría para hacerlo. Si eres ese tipo fiscal, mejor renuncia, pues, ¿no? Otros, no, se apersonan, coordinan, toman su declaración, le disponen que se vaya al penal, pides tu prisión preventiva para que el juez lo mande al penal de repente. Vocación, pues, vocación. Pero en cambio, si no quieres, hazlo nomás tú, policía. Al día siguiente vas y le dices, ¿dónde están los detenidos? Los guacamayos. Sí, doctor, ¿sabe qué? No eran guacamayos, al final eran loritos pintados de azul. Por el dedo, ¿no? Ya, pero ¿dónde están? No, ya les di libertad, doctor, porque nos podían poner un habeas corpus, que no sé cuánto. Lo detrás, lo que hay detrás de todo eso, es otra cosa, ¿no? Por eso es preferible estar. Ya te sorprendieron, pues, ¿no? Te sorprendieron. Discúlpenme mis amigos policías o ex colegas fiscales que diga esto, que sea un poco, me van a llamar, no sé, imprudente, desleal, o sea, pero es la pura verdad. La pura verdad. Si el fiscal no participa, el policía hace todo, y si el policía o el funcionario X, no voy a decir policía porque ya me van a mandar cartas notariales, y como esto lo está grabando, es decir, tal vez me gano problemas. Los extorsionan, como están privados de su libertad, ¿no? Como los casos que voy a tener que no decir el nombre, pero es lo que pasa. Entonces, eso, allá alguien comentó. A ver,
Yuris Ambiental, qué posta mentira. Disculpen, estoy un poco mal. He viajado a Tumbes, a Huánuco, cuando he venido a Lima. Todos estos cambios de clima por trabajo me tienen así. Pero ahí estamos, ahí estamos. Pero es la verdad. Miel de abeja, doctor. ¿Perdón? Miel de abeja. Ah, sí, sí, sí. Urgente, urgente. Con té de eucalipto. Sí, he estado haciendo en Huánuco inhalaciones de mentol con eucalipto. Muy bueno, muy bueno. Me ha abierto las vías respiratorias porque estaba más ronco. Sábado, domingo, he estado terrible. Pero ya estamos ahí. Como dicen, hierba mala creo que nunca muere. Pero esa es la realidad, ¿no? Entonces, ahora acá la Fiscalía Nacional Coordinadora es lógicamente la que dispone, controla, coordina con todos los fiscales, los ha dotado de mayor infraestructura, logística, ¿no? Se está apoyando un montón. Los de Madre de Dios, fiscalías Loreto, Ucayali, tienen hasta drones para todas sus, las investigaciones que hacen. Está muy, muy bien, muy bien. Pero este... Pero yo creo que desde el 2008 hasta ahorita, 2022, 14 años nos hemos quedado. Fiscalía especializada provincial, el superior sería el fiscal superior penal. Cuando un fiscal provincial dicta un archivo o continúa con el proceso y el fiscal dice, lo declara inocente, el fiscal provincial ambiental apela, y cuando se va a segunda instancia, ahí viene el problema. En la segunda instancia no hay fiscales superiores ambientales, debería de haber. Se lo dan a un fiscal penal, y él cuando va a juicio, ni idea de ambiental, ¿no? ¿Cómo sustentas un caso? Y a veces hasta... he visto casos que hasta le llaman la atención al fiscal provincial y dice, ¿para qué has apelado? Esto debería de archivarse por unos cuantos arbolitos, estás discutiendo, ¿no? Entonces, esa fiscalía superior debería de haber. Y si hay fiscales supremos ambientales, ya, pues es lo máximo, ¿no? Ojalá. No sé por qué no hacen eso. Debería de haber. Así como habían creado jueces ambientales, también debería de haber salas ambientales donde tres jueces resuelvan. Y que esos tres no solo sean abogados, pues, que uno, otro sea un minero, un ingeniero forestal, un biólogo, ¿por qué abogado? Si es una sala ambiental. En todo caso, tendrían que ver si el tema es de tráfico de flora, se tendría, sería muy bueno que esté un biólogo, un ingeniero forestal, como juez, ¿no? Porque eso es lo ideal. Es más, en los tribunales, estoy viviendo acá, el ideal de la Corte Ambiental Internacional, por lo que incluso están, ya se está, creo que logrando que los ecocidios sean delitos ambientales. Acá dice Sofía, dice, deben haber jueces especializados en juzgamiento. No, Sofía, sí hay, o sea, el juez penal sí es un juez especializado en juzgamiento, pues porque él como juez unipersonal sabe, juzga delitos no tan graves, y los tres jueces, el colegiado, donde hay tres jueces, ellos también juzgan, pero delitos en cierta forma más graves, ¿no? Pero en fiscalía nos, en Perú nos quedamos, pues nos quedamos solamente en el 2008 cuando todos dijeron Perú tiene fiscalías especializadas, era el Perú, era el centro de la noticia hasta el 2012. Ya el 2013 Chile no ganó, Chile ahora tiene hasta tribunales ambientales, ¿no? Entonces ahí estamos. Y en Perú, este es el organigrama. En la Corte Suprema, salas superiores, juzgados, hay unipersonales y colegiados, y hay juzgados de investigación preparatoria. Acá dice, hay jueces especializados en materia ambiental en la etapa de juzgamiento. Sí, Sofía, porque el juez unipersonal, cuando
disculpa que reitere, juzga, él ve un proceso ambiental y lo juzga solamente como unipersonal. Los jueces colegiados juzgan, como dice la norma, cuando el delito es más de 6 años. Cuando es más de 6 años, se va a un juez colegiado, o sea, 3 jueces. Claro, ellos ven delitos ambientales, pero también ven el delito ambiental. Pero que haya jueces especializados, en Perú solamente hay, en Madre de Dios y en Pucallpa, en otro lugar no hay. Claro, en Lima, en los demás departamentos hay, pero es un juez penal que ve tributario, derechos de autor, ¿no? Y también ve ambiental. En Brasil, no solo hay jueces ambientales, tienen salas ambientales y tienen jueces supremos ambientales. Para mí es alucinante, ¿no? Y el máximo exponente de toda esta movida ambiental en Brasil es el señor Benjamin, ¿no? Él es un juez supremo, aunque allá en Brasil le dicen ministro, ministro supremo, como en Argentina también no les dicen jueces supremos, le dicen ministro. Entonces él, pues, ha sacado unos libros, escucharlo a él, puf, es como estar en un concierto con Queen, aunque ya no existe Queen, ¿no? Pero con un grupo que te guste, es escucharlo a él lo máximo. Él cuando habla del indubio pro natura, acá todas las legislaciones se han creado el indubio pro reo, que la duda favorece al delincuente. Él ha creado que por favorecer al ambiente, lógicamente, cuando haya duda, que no le favorezca al delincuente, sino que favorezca al ambiente. El indubio pro natura, el indubio pro agua, el indubio pro salud, la imprescriptibilidad del daño ambiental, que es totalmente distinto a la imprescriptibilidad del delito ambiental, que es distinto. Entonces, todas esas cositas que él ha ido pensando, plasmándolos en sus libros, y que deberíamos nosotros siquiera plagiar eso, ¿no? Porque plagiamos tesis de otros. Debemos plagiar algo bueno. Y hoy, permiten, ¿dónde está mi mochila? Hoy he venido leyendo, a ver, un stop, no me muero más de medio minuto. Ya me lo terminé de leer, es lo bueno. Se los recomiendo. El libro de los plagios. Espectacular, ya lo leí, ya lo he terminado de leer. Hasta Pablo Neruda plagió, ¿no? Algunas cositas. Entonces, se me ocurrió leerla, lo compré en Argentina, y dije, el libro de los plagios de Juan Jacobo Bajarlía. Muy bueno, muy bueno. Pero nosotros ni eso copiamos, ¿no? Deberíamos siquiera de copiar. Copiamos a veces lo malo, ¿no? No sé por qué, pero Y me gustó esta frase cuando él dice, que lo he subrayado acá. Plagiar significa desnudar a otro para vestirse con sus palabras. Yo sí que algún día quisiera plagiarme, pero algo bueno. De repente al escribir algo sobre el indubio pro natura, indubio pro salud, o en el conflicto del agua, que hay tanto que hablar. Y él habla sobre el indubio pro agua también. Entonces, vamos a ir ya cerrando esta idea para pasar a los pronunciamientos. Hay barreras legales para lo que es ambiental. Y ustedes lo van a palpar. Cuando quieran hacer una denuncia, les van a pedir que venga con firma de abogado, que sea por escrito, en un papel falso. El decreto legislativo 052, la ley general, la ley orgánica del Ministerio Público,
dice que las denuncias se las pueden plantear hasta verbales, ¿no? Entonces, este acceso a la justicia es un poco solemne, un poco con mucho ritual. Entonces, el acceso a la justicia ambiental debe de ser fácil, debe de ser rápido, como lo es ahora. Tú puedes hacer una denuncia al 0800-06-0660, que es la línea verde del Ministerio del Ambiente, y comunicar una denuncia ambiental, llamar al mismo OEFA, y si no tienes teléfono en tu celular o en tu computadora, pones página web, Ministerio del Ambiente, OEFA, y puedes interponer tu denuncia. Claro, ahí ves, yo antes cuando vivía por Breña, me parece, por Breña, todos los viernes y sábado, o viernes o sábado, hacían fiestas en un vecino que tenía una contaminación auditiva terrible, pero más que contaminación era que no nos dejaba dormir, pues, ¿no? Entonces, te pusimos, llamé a la policía, Serenazgo y todo eso. Ellos van y dicen, el vecino Berrospi dice que no lo dejan dormir, está haciendo esto, mucha bulla y bla, bla, bla. Salen los sinvergüenzas con la ingesta de alcohol y todo, me destruyeron todas las lunas. Ese día estaba más adeudado, hasta me salí, me tuvieron que sacar de ese inmueble que alquilaba. Entonces, el acceso a la justicia ambiental no solo debe ser fácil, rápido, sino que para evitar esto, estas represalias, como a mí me lo hicieron en esa época, entonces ahora se puede hacer denuncias hasta o clave, ¿no? No te identificas, le dices que te den un número porque estoy denunciando a este señor que es un contaminador y después no vaya a que tome represalias contra mí o a un minero, ¿no? Sobre todo en la zona del norte hay muchas denuncias porque esa zona por esa zona la gente se dedica a quemar las baterías, creo que para sacar el plomo, ¿no? Pero ese humo, pues, negro es súper, súper contaminante y terrible. Ahí hemos tenido un caso en el 2015 en Puente Piedra, donde este señor quemaba y quemaba las baterías, y una señora que recién había dado a luz a su hijito, de una condición muy humilde, que solamente estaba cuidando ese terreno y algo, lo cierto es que el niñito empezó a convulsionar a los 2 meses. Lo llevaron al hospital, lo hicieron ver, y se determinó que el chiquito tenía una cantidad de exceso de plomo en la sangre terrible. Y ahí alguien nos pasa la voz y nos dice, mire, este niño está con tanto exceso de plomo, por lo que ha aspirado, al lado hay una... Están quemando baterías. Entonces yo me siento muy contento de haber puesto mi granito, comunicamos a OEFA, hicimos todo un operativo. Y esa época, en 2015 les digo, no había fiscal ambiental en el Lima Norte. Entonces con el fiscal de prevención hicimos el operativo, intervinimos a 1 o 2 personas que efectivamente estaban quemando las baterías y todo eso. Se denunció. Todo parecía, pues, yo nunca me imaginé que esas personas, que también eran de condición humilde, que eran los explotados. Al final, cuando llegamos a las denuncias, a la fiscalía de prevención, tomó las declaraciones y la de prevención, al advertir que había un delito, se lo pasa, comunica al juez y todo eso. Se presentaron un pool de abogados en nombre de esa casa donde quemaban, un terreno donde quemaban tantas baterías, ¿no? Y claro, al final estuvimos apoyándola a la señora, el niñito quedó muy mal porque quedó con tantas secuelas que mucho plomo en su sangre. Pobrecito. A los 8, 9 meses cuando seguimos, y es más, hasta lo estaban archivando, tuvimos que...
que presentar un recurso de queja para que se vaya al fiscal superior, y el fiscal superior dijo, no lo archiven, continúen, porque está aprobado el delito. Alucinante. Y presentamos en el informe médico del niño, y el niñito ha quedado con unas secuelas terribles, terribles, terribles. A mí me da pena, pero se trató, pues a la señora incluso se le ubicó en otro lugar, hubo apoyo de otras personas para ubicarle, dar un pequeño trabajo en otro lugar y no ahí, porque ya el niñito nomás todo el día tenía que estar llevándolo a terapias y todo eso. Y esto también se ha visto, pues, en la Oroya, ¿no? Sobre todo afecta más a los niños, la contaminación del aire, sobre todo con las partículas por millón, que le llaman el PPM, ¿no? De metales pesados, especialmente el plomo. Entonces, el acceso a la justicia debe ser mucho más fácil, mucho más rápido. Si han escuchado hablar del acuerdo de Escazú, el acuerdo de Escazú también habla sobre este acceso a la justicia, pero en el sentido de información, de recabar información, que no sea todo, como dicen los fiscales, es reservado el proceso. Mentira, ahora no es reservado el proceso. Se puede reservar alguna actuación judicial, pero no, el proceso en sí no puede ser reservado. Que haya un derecho ambiental efectivo, pero para que haya un derecho ambiental efectivo también tienes que estudiar, leer los tipos de interpretación de las normas. Todas las normas, como yo les he leído, el que mata a otra persona será sancionado con pena privativa de la libertad de 6 a 20 años, es una forma de interpretar, hay formas de interpretar, ¿no? Y el derecho ambiental tiene un tipo de hermenéutica, un tipo de interpretación más, ¿cuál sería el término? Más humana, no es tan literal, ni tan conjuntiva, ni tan social, ni tan jurídica. Abarca muchos aspectos, ¿no? Y sobre todo, creo que tiene que ver mucho con la humanización. Esa interpretación es que hace que el derecho ambiental o aspire a ser más efectivo. Otra cosa, que no tengamos un marco jurídico muy disperso, pues, porque el hecho de tener 308 A, B, C, tú mismo te contradices. Entras en tantas contradicciones y al final abres la puerta a la impunidad, ¿no? Entonces, un marco jurídico disperso es muy malo para el derecho ambiental. Que no haya multiplicación de leyes ambientales, claro, esto guarda relación con el marco jurídico disperso, pero también lo que dice Mario Peña Chacón, este profesor costarricense, muy buen amigo nuestro, con César también, ha participado en muchas charlas con Yuris, lo que habla el no al principio de regresión ambiental, ¿no? Que lo que se ha logrado siempre sea el inicio para seguir logrando más y no retroceder. Fue un retroceso ambiental, por decir, cuando en el 2018, ese famoso gobierno, creo, de Humala, ¿no? Se empezaron a dar las leyes de lo que los denominaban los paquetazos ambientales. Y eso eran claras regresiones, ¿no? Se sacó una norma, la ley 30.320 o 30.230, no me acuerdo bien. Una norma donde decía que OEFA, desde ahora hasta de acá, 3 años más, solo podía sancionar con el 50% de las multas, que no podía tipificar como conductas graves las infracciones ambientales. Ley 30.230, muchas gracias, 30.230, ajá, esa ley fue terrible, y ese artículo 11 es una puerta para que todos contaminen y hagan lo que les dé su reverenda gana, y así lo hacían. Entonces, fue, no solo eso, también fueron, a ver, doctor Merrospi, ¿podría por favor recomendar lecturas o sentencias dictadas por este juez, ministro brasilero, que propone el indubio pro natura? En honor a la verdad, yo solamente he podido
leer, no un libro de él, sino lo que dice Néstor Cafferata, lo que dice Mario Peña Chacón, lo que dice José Isaín, lo que dice Lorenzetti. Yo sí tengo libros de Lorenzetti, tengo libros de Mario Peña, y tengo también de Néstor Cafferata, que es Introducción al Derecho, pero un libro de él no tengo. Es que el problema es que hay en portugués, yo no sé, en portugués, no lo he comprado tampoco, me han dicho que los están traduciendo, pero este también es muy, muy bueno, Derecho Ambiental Efectivo, de Mario Peña Chacón, que es de costarricense, profesor. Entonces, yo, en todo caso, Cecitar, a ver si con César coordinamos para yo de repente escanear algunas partes de los libros, las partes más importantes, si se quiere, de ambos, y o de los que tenga, para darles, claro, un poco de lectura, para que no tampoco sea tan amplio, ¿no? Ajá, Lucila, tienes mucha razón, solamente dictaban medidas correctivas, ¿no? Y después se puso el aporte por regulación, no sé si han escuchado también, APR. Las empresas mineras se fueron contra esa norma, el paquetazo fue que se baje. Han llegado hasta el Tribunal Constitucional, y el Tribunal, lo bueno es que ha dicho que el aporte por regulación es un derecho, es una norma constitucional, no es ilegal. Y además, el aporte por regulación, ¿qué cosa es? Que las empresas mineras, de todo lo que ganen, van a dar el 0.001. O sea, si tú ganas 100 soles al mes, vas a dar como aporte el 0.001. Perdón, que no es casi nada para la empresa minera. Pero la empresa minera nunca quiere dar. Si las regalías mineras también presentaron, ahora vamos a hablar sobre la sentencia 48 del 2014, donde no querían dar las regalías mineras, ellos consideraron que era una confiscación, ¿no? Y el tribunal dijo que no. Poco dinero para ellos, pero el afán de lucro para ellos es terrible, pues, ¿no? Y la constitucionalización del derecho ambiental, que ya está en boga, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 2020, ya indicó que la transgresión al ambiente constituye un derecho humano, ¿no? Por eso es que la modifican su artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, donde ya no se habla de derechos económicos, sociales y culturales. No, ahora se habla de los famosos DESCA. Siempre van, cuando escuchen DESCA, ya de la Corte Interamericana, es porque están hablando de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? DESCA. Y lo más lindo es que el 6 de febrero del 2020, la Corte Interamericana da una sentencia de Lacajonas contra Argentina, donde indica que es un derecho humano el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la identidad cultural, ¿no? Porque a estos criollos los habían sacado de su territorio para que ingrese ahí una empresa minera, extractiva, y es más, habían puesto unos cercos, púas, cerco de púas, así como delimitando, ¿no? Y la sentencia dice que no. Se le ordena que en el plazo de 6 meses tienen que quitar esas púas y tienen que disponer el traslado de los criollos. Ellos le llaman criollos a lo que nosotros seríamos acá, pues, una comunidad nativa, una comunidad andina, amazónica, ¿no? Los criollos tienen que volver a su lugar, a su territorio. Porque, y lo que nos han dicho siempre los incas, ¿no? El derecho incaico o el derecho andino, el derecho a la propiedad no es solamente ese derecho de espacio, de tierra que tienes, sino que va más allá, que esta tierra es tu fuente
de supervivencia, pero también tu fuente para que te sanes si estás enfermo. Entonces, ellos no entienden el derecho desde una mística como propiedad, sino como algo intrínseco, porque ahí también está su identidad, ¿no? Entonces, todo eso ha reconocido la Corte. Una sentencia preciosa, de más de 200 hojas, y me acuerdo que en plena pandemia, en febrero la dictaron, en marzo entramos en pandemia, y me acuerdo que en abril, César, ¿no? Creo que fue en abril, en mayo del 2020, donde con Argentina se hizo un conversatorio justo sobre esta sentencia, ¿no? Y donde crearon especie de un fideicomiso con 6 millones de dólares, ¿para qué? Para que el Estado disponga el traslado de los criollos a su terreno, ¿no? Que quiten los cercos. Y es más, dijo la Corte, a mí me gusta mucho, la he leído tantas veces y he expuesto en tantos lugares sobre eso, que inclusive dice que la sentencia debe ser puesta en conocimiento de los criollos en su lengua originaria. Y también dispone que a través del radio y en su idioma, en el idioma de los criollos, mapuches y no sé qué más, se lea un resumen de lo que significa esa sentencia durante 6 meses. Es alucinante, ¿no? Acá se hizo algo en Perú. No es de que ellos lo han hecho primero. Nosotros también. Acá, el Tribunal Constitucional, me acuerdo que cuando hubo la sentencia de Magaly Medina contra este jugador Guerrero, me parece, le ordenó al Tribunal Constitucional, que como lo había difamado, que también salga y dé o aclare que lo que había hecho era un delito y bla, 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 y reconozca que se había equivocado y que había cometido esto. Claro, ella salía, ¿no? Le obligó, salía con su Magaly y bla, 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 leía de mala gana. Pero se reconoció, es un tipo de resarcimiento válido. Y la Corte Interamericana también, miren, en el 2020 ha dispuesto que no solo se pase copias en su lenguaje, en su idioma originario, sino también se dé anuncios por radio. Porque esa gente, seguramente no hay televisión, ¿no? Pero es una forma de sentar las bases de que la sentencia no es solamente pues, para los abogados. La sentencia es realmente para el afectado, para el agraviado, ¿no? O para toda la sociedad. Y eso es lo que aspira, y eso es lo bonito del derecho ambiental, que crea todas estas formas de transformación, ¿no? Por eso es que yo siempre digo que el derecho ambiental rompe todos los esquemas. Acá, si bien el Código Penal te dice pena privativa a tanto si cometes un delito ambiental, pero como les expliqué el viernes, como hay un juez de madre de Dios, le dijo, sí, pues te voy a condenar, pero yo no quiero que vengas a filmar mensualmente. Me vas a plantar 100 árboles de tal especie. Y lo obligó como regla de conducta. Si esa mentalidad tendrían todos los jueces, sería espectacular, pues. Acá en Lima, mejor todavía, no obstante que dicen, no, pero hay puro cemento. Pero de todas maneras, hay formas. Hay que ser un poco creativo y buscar, ¿no? Romper los esquemas. Y ahí va otra crítica. Abancay, si conocen Lima, Abancay, Mercado Central, Girón Ayacucho, donde venden taricayas. Sí he visto hasta una vez, creo que sino hasta sale publicado en los medios de esto, Facebook y todo eso, Marketplace se llama, del Facebook, que están vendiendo orangutanes, osos, no es oso de antojo, ese que es uno que te abraza, que perezosos. Ahí, ¿eh? Pero fauna silvestre hay bastante. Flora también, unas orquídeas preciosas ahí. Y la fiscalía está a media cuadra, la ambiental. Yo voy a estar contento un día que digan, intervención en el Girón Ayacucho, estás a media cuadra, tú del octavo, noveno piso, tú ves ahí que están metiendo.
pero si no tienes ese dinamismo de querer hacer, vas a permitir, pues, ¿no? Se te vuelve, no te genera nada que sigan vendiendo eso, que sigan traficando, y eres fiscal ambiental. Y en Lima se trafica con fauna silvestre. ¿Pero han hecho algún operativo? Que yo sepa, no. Hay un fiscal ambiental en Ayacucho que se dedica a hacer operativos para el humo que emiten, que emanan estos vehículos motorizados. Espectacular. Si ustedes piden una sentencia de contaminación, la que tiene más producción es Ayacucho. Y vayan a Ayacucho. Su flota de taxis, la mayoría son modernos, porque ya saben que los están interviniendo, entonces han dicho, voy a estar pagando multas, que me estén llevando a la comisaría, que me estén poniendo, mejor cambio mi vehículo, ¿no? Lo han puesto, me imagino, a gas, como que ha persuadido a que no se cometan. Entonces, cuando vaya a Cucho, ve pues, una flota vehicular más moderna, no hay tanta contaminación. Si a ese fiscal de Ayacucho lo trajéramos acá a Lima, que sea fiscal ambiental, uff, Abancay, la avenida Tacna, deja de ser pues, todo este, esta Lima gris, ¿no? Pero hay que tener voluntad, o sea, herramientas hay. Hay algunas barreras legales que te impiden, pero hay que ponerle, pues, ¿no? Hay que buscarle la forma de ganarle. Propuestas para ir a los casos. Reparación civil en el lugar de los hechos. Ejemplo, un delito de contaminación en Ayacucho por los humos de los vehículos. ¿Para qué esos 5.000 soles de reparación si viene a Calima? Si ellos nunca van a dar. Mejor que se queden en Ayacucho y ahí ellos que hagan, no sé, pues, mejor que planten árboles, no sé, que limpien los ríos, ¿no? Entonces, esa reparación civil debería quedarse en el lugar de los hechos. Un delito de tráfico de flora, ¿en dónde? En Oxapampa. Que se quede ahí, pues, ¿no? Para pagar más a los policías o crear más puestos de control, no sé. Que las denuncias ambientales sean con recompensas. Uf, eso sería súper, ¿no? Pero esto es una elucubración mía, que sería bueno que las hagan. En Estados Unidos, cuando tú formulas una denuncia, y tú, no solo por el consumidor, a ti te indemniza. En ambiental también. Pero en cambio, acá tú haces una denuncia. Este supermercado X me vendió este producto y dentro de la botella había una hoja de afeitar o no sé qué, o una Pepsi, había no sé qué cosa. Demandas 2.000.000 de soles de multa para Indecopi. Y al que ha denunciado, al agraviado, no le dan nada. Tú más bien para poner la denuncia es que pagar ahorita 38 soles a Indecopi. Y si le demuestras que has tenido un abogado que te ha pagado, que te ha cobrado 500 soles en Sindicopio, dice, te devuelvo, como has ganado el caso, te devuelvo tus 38 soles y tus 500 soles que has pagado tu abogado. Pero no te da más. Pero en cambio, en una denuncia ambiental, considero que sí se le debería. ¿Para qué? Para que la ciudadanía esté expectativa, esté de guardián que no se estén cometiendo los delitos, ¿no? ¿No les parece? En Huancayo, por decir, hubo un grupo de personas que denunciaban mucho porque las discotecas hacían mucha bulla los fines de semana. Y verdad, viajamos a Ayacucho, coordinamos con Michelle Hurtado, un fiscal ambiental muy bueno, que ya no está, con la municipalidad. ¿Y qué resulta? Que fuimos un viernes en la noche con nuestro sonómetro a 78, 80 decibeles la bulla de la discoteca. La municipalidad le dijo, o pones aislantes del ruido, o si no te voy a poner una denuncia, te voy a cerrar el local. Entonces creo eso. En algunos se les clausuró todo eso, los que no hicieron caso, pero en los otros, aislantes, especie de tecnopori, no sé qué ponían en los techos, especie así para que se bifurque el sonido y no se sigue expandiendo, ¿no? Excelente. Se logró algo. Así como hay un listado
a las chicas sobre todo, a las alumnas les digo, si te vas a enamorar, vas a estar con él, ve primero si está en el REDAM, el registro de deudores alimentarios morosos. Y en ambiental también debería de haber un listado, pues, de condenados por delitos ambientales. ¿Para qué? Para que estos condenados por algún delito ambiental no estén, no tengan relación con el Estado. Porque si sabemos que contaminan, ¿cómo pues el Estado le va a seguir comprando mercadería o va a tener tratos comerciales con alguien que contamina, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, lo que busco en todo caso, con este listado. Curioso, doctor, porque el Tecnopor no es un buen aislante acústico. Ah, no te creo, más bien me dijeron que, Julio, el Tecnopor no es, a mí me dijeron lo contrario, pero nunca lo he, solamente lo escuché y dije, ah, qué bien, ¿no? Y algunos me dijeron que sí, pero como te digo, no he investigado. Pero esto va a ser un muy buen motivo, ya que yo pensé que el Tecnopor sí era un buen aislante, pero bueno. Este listado de condenados por delitos ambientales, ¿no? Que para que no estén teniendo relación comercial, sobre todo con el Estado. Ya dijimos que hayan jueces superiores, ambientales, fiscales supremos, que también se pague tributos ambientales, ¿no? Y lo que hablamos hace un momento, las disculpas públicas ambientales. Esta me parece que hay veces que es la mejor sanción para cualquier otro. Porque yo no estoy de acuerdo con ese principio que dice contaminador pagador. El que contamina paga. Es que hay gente que tiene tanto poder económico que dice yo contamino, pues, porque yo voy a pagar. Y así en ese simplismo, las empresas mineras, extractoras, empresas grandes, contaminan porque saben que pueden pagar. Pues. Pero en cambio, yo les cuento una anécdota. Cuando estuve estudiando en El Salvador, en ILEA, un instituto de cumplimiento de la ley, ahí hice una especialización de la postulación de los procesos penales ambientales. Entonces, teníamos un profesor, Jarrett, sí, ¿no? Tengo la foto ahí en el Facebook y todo eso. Él era fiscal en Utah. Tengo ahí un pin que me regaló, una tarjetita de Utah. Y él salió, siempre iba a dictarnos clases con un Michi, pero guinda. Me llamaba la atención. Calvito, gordito, bonachón. Nos hablaba del derecho ambiental y bla, bla. Y cuando tuvo que hacer una exposición de un caso práctico, él puso las fotos, las filminas. ¿De qué? De que en Utah, ¿cuándo he hecho esto? El 2013 hice, entonces, era entre el 2010, 2009 y 2010, ahí en Utah, ¿qué pasó? Que una empresa que se dedicaba a estos servicios, no solo el de limpieza y todo de las casas, una familia compuesta por la pareja, esposos, papá, mamá y dos hijas, mujeres, habían tenido un problema en sus servicios, en el desagüe. Entonces contrata a la empresa, van los trabajadores y dicen, sí, que hay problemas en las tuberías, que tenemos que cambiar las tuberías, pero o si no, vamos a, en otras palabras, desatorar, ¿no? Todo eso, presentó las filminas, él pagó, contrató a la empresa. Y estos señores echaron para que pueda desfogar y que todo eso y no siga saliéndose el agua por la ducha, por la bañera y todo eso. Utilizaron un químico y desatoraron todo de la casa. Todo, todo. Primer, segundo piso. Pero dice, según Jared, el profesor, que ellos tenían les había sobrado un compuesto químico. Pero todos le preguntaban, ¿qué químico? ¿Qué químico? Perdón.
él nos dio a entender que era algo así como el carburo. Dicen que el carburo, cuando le echas agua, genera un gas. Ya, ese elemento que ellos tenían en esa, ahí en Estados Unidos, era algo así como el carburo. Por no llevárselo y hacer todo eso, los trabajadores, por hacerlo más rápido y querían irse, no sé, descansar, lo echaron al desagüe, que ya filtraba, ¿no? Ya no había ningún taponamiento, nada de eso. Entonces este elemento lo echaron. Al contacto con el agua, empezó a generar un gas, y ese gas subió y llegó pues a la casa de los que habían contratado a esta empresa para que limpie. Y como consecuencia de ese gas, murieron las dos niñitas, sus dos hijas, de 10 y 6 años, me parece, 5 años. Y él, cuando empieza a contar todo eso, ya, porque él ha sido el fiscal en ese caso, se puso a llorar. Y yo, bueno, uno también le dolía, porque yo también tengo dos hijas, y ver las imágenes y todo eso, terrible. Y él dijo, llevó el caso ante el juez, pero dijo, pues así le demos a la familia 50 millones de dólares, esta empresa lo va a pagar, pero yo creo que en todo caso solicitaría, o él pidió, que también se haga como sanción unas disculpas públicas. De ahí nace mi idea, que como propuesta deberían de haber las disculpas públicas ambientales. Y él hace eso. El juez le ordena que la empresa comunique que ellos son autores, que reconozcan que por esta ineficiencia laboral y todo eso, han fallecido dos niños, ¿no? Y en todo Utah se hizo público eso. Fue tanta el conocimiento, la divulgación de esto, que todos evitaban contratar a esa empresa inmensa. Al final, la empresa fue el diablo, ¿no? Se acabó. Tuvo mejor, creo que resultado, que decirle paga 3 millones de dólares, que lo pagaba y hubiera seguido trabajando, y de repente podía haber hasta matar en el futuro a más personas por esta irregularidad, ¿no? Entonces, las disculpas públicas ambientales, creo que es una muy buena forma de una sanción. Y de nuevo lo traigo acá al Perú. En esa época, dice Magali Medina, cuando sacaba esto, ella ganaba algo de 80 mil dólares al mes, ¿no? Cuando hubo este caso y hubo la sentencia, donde salió a reconocer, fue tanto el... ¿Qué palabra se le puede dar? La cólera, todo eso ante ella, que todo su rating, porque ellos viven del rating, se bajó tanto que dejó de trabajar un tiempo. No sé si recuerdan. 80 mil dólares mensual, lo que ganaba, hasta más de repente. Claro, después de años volvió y ahora sí, ¿no? Pero yo creo que esas disculpas es mucho mejor que estar obligándolos a una sanción económica, y ellos, que tienen mucho poder, hasta la pueden pagar en cualquier momento, ¿no? ¿Hay algún comentario? O si no, vamos de frente a los casos para ir finiquitando. Hay casos muy bonitos. Si no hay, entonces avanzo. Ay, ahí están mis dos hijitas, ¿no ves? Entonces, no he puesto, les pido mil disculpas, yo acabo de llegar, pero yo se lo voy a mandar a César a más tardar el miércoles las diapositivas con todo lo que voy a poner de estos casos. Primera sentencia ambiental. Fue el 18 de mayo de 1988. Miren, bastante tiempo. 30 años casi, ¿no? No más. La sentencia del 15º juzgado penal, deben de conocerlo a este juez, o deben de haber escuchado, Vladimir Paz de la Barra, papá del que es alcalde en La Molina, me parece ahora, ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima. Él tiene una sentencia muy bonita. ¿Por qué? Porque en
voy a dejar un ratito de compartir. Yo lo tengo acá. Si no ponemos eso, a ver. Un grupo de jóvenes le pone una demanda de amparo a la Municipalidad de Jesús María. ¿Y por qué pone esta demanda? Porque la municipalidad estaba talando los árboles. Entonces, al estar talando los árboles, dicen, pues, oiga, este es un área verde, Lima está creciendo mucho, entonces tratemos de, o evitemos de que, ya, acá está, lo encontré, puedo compartir, ¿no? Citar. Ya, sí comparto, acá está. Ahí está. Ese juicio de Johnny Depp también ha sido muy sonado, ¿no? Dime, ¿qué te ocurre? ¿Por qué estás triste? Es que no encuentro la jurisprudencia. Y los abogados también, yo menos mal que las tengo ahí. Ni crean que las tengo, ¿saben? Las tengo algunas en la cabeza. Entonces, esto es jurisprudencia. Ah, acá está. ¿Están viendo? 15 juzgado civil, 18 de mayo del 88. Declara fundada la demanda, que es interpuesto por este Frente Ecológico de jóvenes, ¿no? Y le ordenan al señor Víctor Ollanguren Agüero, alcalde de Jesús María, que suspenda la tala de árboles con obras civiles. ¿Por qué? Porque violentaban el derecho del ser humano a vivir en un ambiente sano. Entonces, ojo, acá estábamos con la Constitución del año 79, donde decía que los recursos naturales eran propiedad del Estado, ¿no? Todavía no teníamos ese sistema dominancial de los recursos naturales. Pero acá, ¿por qué? No solo porque es la primera sentencia que hemos podido ubicar, sino que él no tenía ley general del ambiente, no habían delitos ambientales. O sea, es una soledad que lo más fácil hubiera sido, bueno, como no tengo normas, infundada tu demanda y no molestes, ¿no? Que sigan talando. Pero él, lo anecdótico, lo bonito de esto es de que él puso en su considerando cositas. Acá dice, ya, acá está. Dice, el hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea. Su primer considerando. Lógico, en el año 88, claro, ahora tenemos un concepto. Este es un concepto antropocéntrico, ¿no? Donde dice que el hombre, que es ambiente, todo lo que le rodea al hombre. Era un concepto que ya ha venido en menos. Ahora se habla de un concepto ambiental ecocéntrico, ¿no? Acá el hombre no es el centro de nada. Pero pone eso en su considerando. Y después habla del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lo que les decía, DESC. Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No había derechos ambientales. DESC no había. DESC recién hay desde el 2020. Y como el gobierno militar con un decreto ley lo había ratificado, entonces lógicamente era parte integrante de nuestra legislación, no obstante que no había norma específica que protege el ambiente, ¿no? Y él aplica este principio jus cogens, cogens o cogens, no sé cómo se lee, pero está acá escrito, que es ante un vacío en tu legislación nacional, puedes coger otras y puedes trasladarla acá, ¿no? Aplicarlas acá. Ese es un principio del derecho internacional. Y también investigó muy bien, lógicamente, por eso es el logro de no solo ser la primera sentencia, sino que también el Consejo de Jesús María había dicho en un acuerdo, lo que sería una ordenanza, que aquel que tale un árbol
estaba obligado a sembrar 5. Sí, entonces, si ese era el acuerdo, ¿cómo ellos mismos estaban talando todos esos árboles para, porque querían hacer algo ahí complejo, habitacional y todo eso? Lo bonito de esa sentencia. Esta es otra, donde en el 2003, una demanda contra la empresa Praxair. ¿Qué estaba haciendo? Sino que esta empresa estaba contaminando, y entonces también se presenta una acción de amparo y el Tribunal Constitucional la declara infundada, no le hace caso. Ese tribunal en el 2003 estábamos todavía en pañales y no había nada, porque Ministerio del Ambiente 2008, Ley General del Ambiente, Delitos Ambientales también, entonces todavía no había. Pero lo bueno es que no solo al declararla infundada, pero exhorta al Ministerio de Salud, de Producción y a las municipalidades que realicen inspecciones periódicas a estas empresas para evitar la contaminación. Pero, miren, el Tribunal Constitucional le exhorta a la Contraloría General de la República a realizar acciones de control sobre esta empresa, de acuerdo a la normativa medioambiental. Lógicamente, acá esto es un salto, por eso lo hemos puesto, porque el Tribunal Constitucional como que le está dando las atribuciones a lo que vendría a ser OEFA, pues, y OEFA se crea en el 2008, ¿no? Con el Ministerio del Ambiente, con una transitoria, una disposición transitoria, se crea el organismo de evaluación y fiscalización, ¿no? Pero en la Contraloría, acá el Tribunal, le dice que realice acciones de control de acuerdo a la normativa ambiental, para fiscalizar, dice, en la salud y el ambiente, las actividades industriales. Le declara infundada, pero dice muy buenas cosas. Acá lo práctico es prácticamente la declaró fundada, ¿no? Pero eso es lo llamativo, sentencia del Tribunal 3510. Hay un voto singular del señor González Ojeda, que sí se debe declarar fundada. Acá está el link para que puedan leer toda la sentencia. Discúlpenme que estoy un poco mal. Pero como les digo, fueron los pininos en derecho ambiental nosotros, ¿no? Esta es la sentencia. Este es el señor José Miguel Morales Dazo, con 5.000 firmas, presenta una acción de inconstitucionalidad, porque dice que las regalías mineras que se daba tanto a municipalidades y de ahí a universidades y municipalidad, un porcentaje era confiscatorio. Ese era el meollo del asunto. Llega al tribunal y el tribunal la declara infundada. Pero en el 2004, el Tribunal Constitucional da un ejemplo sobre un ejemplo muy, muy, esto está, uy, no le he puesto en qué párrafo está, pero un concepto de lo que es el ambiente, ¿no? Ya no lo que dice acá, que el hombre es el, que todo lo que le rodea al hombre es ambiente, ¿no? Sino que dice que es el lugar donde todos los seres vivos se desenvuelven. Este sí es un concepto ecocéntrico, ya el 2004. 4 años antes de que se cree el Ministerio del Ambiente, fiscalías ambientales y todo eso. Pero la define también, no solo como los espacios naturales, sino también lo que hablamos el viernes, como el entorno urbano, ¿no? Y entre ellos, la interrelación que entre ellos, lógicamente, ¿no? Clima, paisaje, ecosistema, etc. Esta acción de inconstitucionalidad fue declarada infundada, pero exhortó a que el Congreso establezca los mecanismos cómo iba a ser esta recaudación de las regalías mineras, ¿no? Y que le diseñe un mecanismo de control. Entonces, después ya se diseñó que las regalías mineras eran una parte para municipalidad, universidad y todo eso. Y ahí está también el link, lo van a tener, para que puedan ver toda la sentencia. Este es otro proceso
donde también hay este problema de la contaminación, sobre todo en niños, por plomo. Acá sí, el Tribunal Constitucional declara fundada en el 2006 y le ordena al MINSA que en 30 días cree un sistema de emergencia en La Oroya para verificar, pues, qué niños y cuántos niños y con cuánto estaban, tenían plomo en la sangre, ¿no? Y también dispone, pues, de que se les haga un monitoreo, se les exhorte. En esto, sí les quiero recomendar, acá yo lo tengo, un momentito. A ver, dónde estás, libro, por favor? Lo cierto es que hay un libro, acá está. La Oroya no espera. De Ana Cedersa y de Alberto Barandiarán, que pertenecía a la SPDA. Es un excelente libro. Yo lo tenía en copias y un día en Trujillo lo vi en una plazuela original. Está en castellano, a colores. Y la otra parte está en inglés. Un libro excelente con todos los monitoreos, los cinco puntos para monitorear sobre todo a esta empresa Doerra y cómo es que en el juicio, alucinante, ¿eh? Los abogados en el juicio o en esta demanda dijeron, no, señores del tribunal, la contaminación de plomo en La Oroya es porque por ahí pasan, se dieron el lujo de dar un número de tantos vehículos y que tantos vehículos cuando pasan emanan ese humo y ahí está el plomo y todo eso. ¿Por qué? Y además en La Oroya se había vendido, y ellos presentan con estadísticas, ¿eh? Alucinante, con estadísticas, cuántos galones de gasolina se habían vendido en esos meses. Y cuando se les preguntó, oiga, pero si ustedes han viajado por la carretera central, ese tramo de La Oroya, donde pasas, es corto. No te dura más de 20 minutos. 20 o 30 minutos. En esos 20, 30 minutos no se quema, pues, todo el combustible, se quema una parte, ¿no? Entonces se desbarató su idea de ellos. Muy bonita esta sentencia o este caso de los chicos de Yauli o de La Oroya. Llegó a la Corte Interamericana. Hasta ahora sigue, no sé, no acaba todavía el proceso. Pero en la Corte Interamericana se dio una medida cautelar. No sé si la he puesto acá, uy, no la he puesto, pero se dio una medida cautelar y donde se, como medida cautelar, se le prohibió y se le exhortó a que esas chimeneas de sus tres circuitos de esos hornos que hay en La Oroya tenían que tener determinados filtros y todo eso para que no haya mucha contaminación, ¿no? Pero también, este es el caso Tamshiyaku, en la selva, Maynas y Quito. Ah, hay una colega que está ahí, el juez Benavente dio una sentencia espectacular hace años, donde condenó a estos señores Cuba Ramírez, Rubén Antonio Espinosa, por delito contra los recursos naturales, por tráfico ilegal de producto forestal maderable, a 8 años, ¿eh? Y 15 millones de reparación civil. Alucinante, es la reparación civil más alta en la historia de las sentencias penales. Entonces, fue una sentencia muy emblemática. Lo malo es que el código dice que cuando se sentencia en primera instancia, el juez puede disponer que no se vayan a la cárcel hasta que lo confirme la sala, ¿no? Y ellos estaban libres. Lo más terrible fue que acá no lo he puesto, pero se fue en apelación y la sala penal, que no sabe absolutamente nada de ambiental, revocó la sentencia y los declaró inocentes. Terrible, terrible.
menos mal que el fiscal y la procuraduría se han ido en casación. Ojalá que la casación nos diga algo. Casación 383 del 2012 de la libertad. ¿Qué decía? Como ya había pasado mucho tiempo y el delito ambiental era en esa época de 2 a 4, el delito había prescrito unas empresas mineras que están en nombre de San Manuel, Sayatoc, Sayapuyo, en Trujillo. Y un juez se la declaró prescrita. Entonces, llegó al Tribunal a la Corte Suprema, y la Corte Suprema declaró fundado el recurso de casación. Y ahí han aplicado erróneamente, o han interpretado erróneamente, le dice los vocales supremos. Y acá todavía no ha prescrito. Y dieron, pues se creó las bases, porque los delitos de contaminación en todo caso no prescriben, ¿no? Y es más, cuando se formaliza la investigación preparatoria, dice el Código Procesal Penal, que se suspenden los plazos de prescripción. Entonces, revocaron y declararon infundada la excepción y que continúe el caso. Y continúa el caso. Pero no sé realmente si habrá habido sentencia o no. El 464 del 2019, de Pasco, ¿qué pasaba acá? Que el 142 de la Ley General del Ambiente decía, o dice, que en todos los delitos ambientales tiene que haber, tiene que haber un informe fundamentado. Entonces, muchos entendían que ese informe era un requisito de procedibilidad. Y abogados astutos empezaron a decir, como acá no hay el informe fundamentado, entonces se ha obviado un requisito de procedibilidad, entonces de conformidad con el artículo 4 o 5 del Código Procesal Penal, presentaban una cuestión previa. Entonces el juez decía, verdad, no hay el informe fundamentado, voy a declarar fundada la cuestión previa por archivado el caso. Y todos los casos empezaron a archivar que no tenían informe. Cuando llegó a la Corte Suprema, se explicó, me acuerdo que fuimos a informar y todo eso, se informó que ese no era un requisito de procedibilidad, era lógicamente un informe escrito y todo, y además tiene su reglamento ese artículo. El 149 de la Ley General del Ambiente. Acá está, 007-2017, MINAM. No constituye un requisito de procedibilidad. Entonces, se volvieron a reabrir los casos y ya quedó zanjado que el informe fundamentado no es requisito de procedibilidad. Los que no son abogados, pues, con un ejemplo, se va a entender esto. El requisito de procedibilidad, alguien ha preguntado, qué chévere. Doctor, buenas noches. No sé si entendí mal, ¿los delitos ambientales no prescriben? No, el delito de contaminación nomás. No todos los delitos, solamente el de contaminación. Esta casación, que después la van a tener, la 383, habla sobre el delito de contaminación. ¿Por qué? Porque la contaminación continúa. Pues. Es igual que ellos hacen un disímil, como la usurpación. Me he metido a tu casa, te he botado a ti de lo que estabas en posesión de este inmueble y yo cometí usurpación. Entonces, el delito de usurpación, dijo la Corte Suprema, que era un delito instantáneo con consecuencias perennes. Hasta que no te devuelva, no te saquen a ti y vuelva el posesionario, sigue, no hay prescripción ahí. Entonces, ellos llegan a esa conclusión también. Mientras no se haya remediado, no se haya mitigado y siga la contaminación de las empresas mineras, no prescribe la contaminación, continúa. Ojalá que ahí, yo creo que ahí sí me han entendido. Solamente en el de contaminación. Entonces, ¿cuál es el ejemplo básico de requisito de procedibilidad? Hay varios, por decir, a ver cuál. Yo le doy un cheque a una persona porque le debo. Y va a cobrarla al banco y le dicen, no, Berraspi, no tiene, hay un micro abierto. Porfa, a ver, el micro, alguien está hablando. Ya, bacán. Entonces, va al banco y no lo cobra.
No, señor, no le puedo pagar porque este Berrospi no tiene fondos. Acá cheque 5.000 y tiene 5 soles. No, no hay fondos. Él, en vez de hacer el protesto, se va con el cheque y dice, le demando a Francisco Berrospi por libramiento indebido, artículo 215 del Código Penal. El fiscal acepta la denuncia, se la pasa al juez, pero el abogado, de repente, de Berrospi, dice, un momentito, para que a mí me procesen por libramiento indebido, tiene que decir no pagado por falta de fondos, o sea, tiene que haber un protesto. Como no está, devuélvalo. Entonces el juez dice, oiga, fiscal, ¿cómo me haces? Me induces en error. Cuestión previa, fundada, devuélvase. Entonces, devuelven el cheque, él tendrá que hacer, protestar, decir, no pagado por falta de fondos del banco, y ahí recién contaminar. Ese es un requisito de procedibilidad. Otro requisito de procedibilidad es que yo soy autor de la canción, no sé qué canción, del grupo 5, alguna conocía, no sé, pero una canción. Yo soy el autor. ¿Y por qué le está tocando el grupo 5 si yo soy el autor? Demando derechos de autor. Artículo, decreto legislativo 800 tantos. Penal. Fiscal denuncia, todo el juez llega y después dice, el grupo 5 dice, oiga, ¿por qué él me va a denunciar por derecho de autor? Si para que él me denuncie tiene que haber un informe de Indecopi. Uy, fiscal, me estás induciendo en error nuevamente. Fundada la cuestión previa, archives el caso. Tiene que haber un informe de Indecopi que diga, pues, de que yo soy el autor y él, ¿no? Entonces, para que proceda. Ese es un requisito de procedibilidad. El informe fundamentado en ambiental que dice el 149 es un informe que ayuda, pero no es un requisito de procedibilidad. Y desde el 2019 se evitó con esta casación, ya no se están archivando los casos, porque antes se archivaba un montón diciendo procedibilidad, procedibilidad. Y acá, me detengo un caso. Cuando detenían por tráfico a una persona, por decir que estaba traficando producto forestal maderable en Huánuco, salía de Pucallpa. Lo intervienen en Huánuco. Lo denuncian por tráfico, 310. O lo encuentran en La Oroya, por tráfico. No tienes los documentos. O en Corcona, en Lima, lo procesan por tráfico. Y el artículo 6 del Código Penal dice, por el principio de ubicuidad, en el lugar donde se comete el delito, él tiene que procesar. ¿Saben lo que hacían en estos casos? Que habían miles. El de Huánuco decía, bueno, te voy a procesar, Juan Pérez, por tráfico. ¿De dónde está la madera? De Pucallpa. Ah, no, entonces la agarraba, decía. Se archiva el caso, señor fiscal de Pucallpa, tú denúncialo, porque él me ha dicho que la madera lo ha traído de Pucallpa. Y así como hacía el que hacía de Huánuco, Huancayo, en Junín, en La Oroya o en Lima, todos le volvían a Pucallpa los procesos. Entonces, todos los casos iban archivando. Entonces, nosotros en Procuraduría en el 2012 tuvimos que presentar un recurso de nulidad. Llegó hasta la Corte Suprema. Lo malo es que no lo tengo documentado. El problema es que se me ha pasado. Pero voy a buscar porque el ponente era el doctor Víctor Prado Saldarriaga. Y ahí presentamos una declinatoria de competencia. Y cuando informamos, le explicamos a los vocales supremos, le dijimos, haciendo un disímil, porque no nos entendían, y tampoco ellos no saben nada de tráfico forestal. Le dijimos, señores jueces supremos, cuando en el aeropuerto Jorge Chávez intervienen a una persona con droga, transportando droga, a él se le procesa en Lima, ¿no? O ustedes creen que le dicen, ¿de dónde has traído la droga? Y él dice, de Ayacucho, y lo mandan a Ayacucho. No, ¿de dónde has traído la droga? De Tingo María, y lo mandan a Tingo María. No, ahí lo procesan en Lima, porque ese es el principio de ubicuidad, donde se descubrió el delito. Que después tú mandes una orden para que investiguen a la mafia que ha estado en Tingo María, Huánuco, Ayacucho, o Cusco, donde sea, esa es otra cosa. Acá están haciendo lo mismo. No están haciendo así acá en el tráfico forestal, porque dicen que ha traído la madera. Yo le digo, ¿qué pasaría si este señor dice, yo la madera lo he traído desde
de Mato Grosso, no sé, desde Brasil, que tenemos que decirle tú eres inocente y mandar a Brasil para que lo procesen, es una locura, no se puede. Entonces el doctor Prado Saldarriaga declaró fundada y se dijo que no se estén derivando los procesos porque deben de continuar donde se ha descubierto el delito. Entonces ahí permitió que Lima, Huancayo, Huánuco procesen por tráfico y no todo lo deriven a Pucallpa, porque Pucallpa lo peor que lo archivaba. Acá está la medida cautelar, dije que no lo había puesto. Respecto a este fallo de la Corte Suprema, acá está de esto, de los niños o de los pobladores de La Oroya contaminados por plomo, acá está, lo he puesto mal, debería de estar, acá está. Esta es una medida cautelar emitida por la Corte Interamericana, donde se le solicita al Estado peruano un programa de asistencia médica para los niños, ¿no? Y elaborar urgente un estudio de impacto ambiental sobre estos desechos tóxicos y traslados, y estar informando, acá está la comunidad San Mateo de Huanchor y todo eso. Ya terminé, pero antes déjenme compartir una sola casación última, si me permite, a ver. Esto, a ver cómo les explico, esto es un área natural, ¿no? Un espacio territorial que tiene una protección. Y lo que está contiguo a esto, este es el área natural y esto es la zona de amortiguamiento. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que cuando se intervenía o se descubría algún delito en un área natural, dentro de este área natural, quien emitía el informe o quien apoyaba era el CERNAM, el Servicio de Áreas Naturales Protegidas. Y la zona de amortiguamiento, cuando era un delito que se descubría o que se denunciaba en la zona de amortiguamiento, en la zona contigua al área natural, los abogados astutos nos querían ganar los casos y decían, no, ahí no tiene que pronunciarse, señor juez, el CERNAM, sino tiene que pronunciarse el Ministerio de Agricultura, si es un área natural marítima, la DICAPI, la Marina y Guerra, lo que fuera. Eso era un caos. Entonces decía, ¿quién? Y ojo, no lo he puesto ahí, pero la casación 74 del 2014 de Amazonas zanja el problema y dice, las zonas de amortiguamiento están comprendidas en el delito de alteración del ambiente. Quiere decir que las zonas de amortiguamiento también están comprendidas como en el área natural, y con esto se evitó también ese dilema de que el juez decía, pero si no hay autoridad ambiental, CERNAM no tiene competencia en la zona de amortiguamiento. No. Hasta en alteración del ambiente, la zona de amortiguamiento forma parte del área natural. Y al formar parte, la autoridad autorizada a emitir los pronunciamientos era lógicamente el CERNAM, ¿no? Chicos, ¿alguna pregunta? Yo he hecho todo lo posible por dar un panorama amplio de esto de las áreas naturales. Estoy aguantándome tantas ganas de toser, no sé por qué, estoy un poquito mal de la garganta. Pero vamos a tomar miel de abeja, como dicen los colegas. Si es que hay alguna interrogante y yo pueda absolverla, bien. Y si no, yo les agradezco el tiempo y sobre todo el espacio que le dan, que se dan ustedes para estos temitas. No es el afán mío de que todo está dicho, no, solamente he esbozado algunas ideas, algunos cuestionamientos que ustedes, lógicamente, me imagino, pueden modificar, pueden ayudar a tener un mejor panorama, lógicamente, de estos delitos ambientales. En Argentina no hay delitos ambientales, pero acá he podido conseguir también algunas
sentencias, que bueno, no se las puse, pero ya se las pondré en el, en la diapositiva, la ley, por decir, que de fauna, sobre la depredación de fauna, ¿no? Pero no de fauna silvestre, sino de fauna así genérica, y que el propio, la Corte Suprema ha dispuesto, sí, pues que es una ley en blanco y que definitivamente para que haya depredación tiene que haber un informe que determine solicitud, ¿no? Esto es la ley 24421 de Argentina, y también sobre delimita las competencias. Es la única que he podido encontrar respecto a fauna, porque de ahí lo que veo es maltrato animal, residuos peligrosos, pero no tiene que ver nada con flora y fauna, solamente eso de fauna, ¿no? Así que si hay alguna pregunta a citar, o a ver, escribe en el chat, yo la puedo absolver, bacán. Si no, ya nos estaremos viendo otro día. Ya son 8:20. Ahí Henry creo que tiene una pregunta. No sé si dale. A ver, Henry. En el chat estaba la pregunta. A ver, ¿dónde está? Acá está el chat. Acá está. Henry Pérez, sí. Doctor, buenas noches. No sé si entendí mal. Los delitos ambientales no prescriben. No, delitos ambientales no, sino delito de contaminación. Solamente el delito de contaminación. En ese caso específico, la casación nos está hablando de los delitos de contaminación por minería, ¿no? Como sigue, ahí se ha verificado que sigue la contaminación, no sé si será suelo, aire, agua, pero sigue, entonces por eso no prescribe. Entonces la Corte Suprema dice que en delito de contaminación no prescribe. Refuerza su tesis cuando dice que el Código Procesal dice que cuando el fiscal formaliza la investigación preparatoria, o sea, comunica al juez, ¿no?, que está procesando a tal empresa por contaminación, desde que formaliza, ahí se suspenden los plazos de prescripción. Entonces, dice, guarda relación, más aún cuando el delito de contaminación no se ha remediado, continúa, no se ha resarcido, ni nada de eso. Entonces, da a entender que no es que da a entender, dice que en este caso no ha prescrito y por eso así lo declara, ¿no? Y que continúe el proceso. Contaminación, el 304, solamente el 304. Sandra levantó la mano, acá veo, Sandra Gladys. Y en caso remedien, fenomenal, muy buena repregunta, Gen. Si no te hubieran denunciado y tú ya has remediado, tú puedes exigir la exoneración de responsabilidad penal. Pero si ya te han abierto el proceso y tú has remediado, eso te va a servir ¿para qué? Como atenuante. O bien para que te bajen la pena y bien también para que te bajen la reparación civil, ¿no? No, a ti, Henry, gracias por la interrogante. Pero ojo, esto lo que yo he respondido es lógicamente lo que dice, lo que se interpreta. Pero si ustedes ven, hay cada juez, miren, por decir, un juez por hurto, ¿no?, procesó a un señor que se había llevado $1,500,000 de Hermes, de esos productos de resguardos. Se llevó, se fue a Argentina, lo gastó y que no sé cuánto. Volvió, él no devolvió nada. Y al final el juez lo premió porque le dijo, vas a firmar 2 años o 3 años, pero te doy libertad. Si él hubiera devuelto, él se podría acoger lógicamente como atenuante, no ha resarcido el daño, hay voluntad de reparar el delito, pero si no ha hecho nada y le vas a beneficiar con que firme, me parece que es
no es tan bien aplicar la justicia. Si en ese caso de hurto, que es tan simple, imagínense en ambiental, ¿no? Es terrible. En Miraflores han aparecido ardillas. ¿Cuál es la autoridad competente de su protección? Excelente pregunta. Muy bien. Ojo, estas ardillas, no solo se ha visto en Miraflores, se ha visto en bastantes, ¿no? Lo que sí he podido advertir es que la municipalidad de Magdalena, si mal no recuerdo, sí, Magdalena, ha dispuesto que lo entreguen ellos a través de un proceso, porque tienen ahí como médicos veterinarios y todo eso, iban a disponer su traslado o en todo caso su, ¿cuál es la palabra? Momentánea, en unos lugares como, llámese, Parque de las Leyendas o Huachipa, ¿no? Pero ahí yo sigo pensando que la autoridad competente es la Administración Técnica Forestal. La Administración Técnica de Flora y Fauna, que en todo lugar está ahí, ¿no? Y si no hay la Administración Técnica, el gobierno de Lima, el gobierno regional de Lima, tiene un área que es la dirección, ¿cómo es? Dirección Técnica de Flora y Fauna Silvestre. Tienen, en ese organigrama están. O sea, si no lo tiene, el gobierno regional sí lo tiene, ¿no? Consulten. Sandra, ¿quería preguntar algo? O sí, creo que levantó la mano, o si no hay que abrirle el chat a ver mientras podamos. No se queden con la duda, porque yo también siempre hay que estar indagando, y eso de las ardillas se me ha quedado, es más, he pedido informe a un biólogo, hay algunos que me dicen, pero ojo, las ardillas, así como pueden ser silvestres, pero como ya están en la ciudad, si hasta ahora no hay nadie que se haya pronunciado respecto a los puercoespines, que son silvestres, pero la mayoría de personas lo tiene como una mascota. ¿Ve? Buena pregunta, Martín. ¿Un proceso ambiental cuánto dura? En la ley dice que no debe durar más de 4 meses la preparatoria, 1 mes la acusación y 2 meses el juicio. Yo creo que 8 meses no debe de durar en el papel. Pero si vamos a la práctica, pues hay casos de que están 3 años, ¿no? Y todavía no avanza. Sobre todo el problema es en provincias, porque el fiscal, cuando se le pide informe y se les dice, oye, ¿por qué este caso tan amplio? No, doctor, es que he mandado la muestra, la he mandado a Lima. Y de Lima todavía no me la mandan. ¿Y hace cuánto tiempo la has mandado? Hace 8 meses. Terrible, ¿no? Claro. Pero ellos, para evitar ese problema, no piden prisión. Porque si pide prisión y está en cárcel, ahí sí tienes que correr con el tiempo, ¿no? Porque si no, él te presenta un habeas corpus, te denuncia por todo esto. En cambio, estando libre, el fiscal ya más holgado, ¿no? Investiga. Hay un trabajo muy bonito que hizo, ahora está de fiscal adjunto en Madre de Dios. César, tú creo que te acuerdas el nombre, no me acuerdo. Cuando fuimos al Congreso, él trabajaba en la SPDA, pero ahora está como fiscal ambiental. Él hizo un trabajito muy bueno. ¿Rodolfo? Rodolfo. ¿Rodolfo qué es? Mendocilla. Él es fiscal ambiental en Madre de Dios. Sí, entonces, sí, sí. Él hizo un trabajo que deben de ponerlo en la web, o si no, está en la web, creo, me parece. Rodolfo Mancilla González. Él ha hecho todo un trabajo de investigación. ¿Cuánto gasta un agraviado en un proceso ambiental? No menos de 25.000. Alucinante. Y ahí ves el juez cuando dispone la reparación civil. 5.000, 3.000.
y él se ha gastado 25 mil, y es más, y ahí ves, pone esos 5 mil, pero no para él, sino lo pone para el Estado. Terrible, terrible. Hay veces intervienen en Chiclayo, estoy viendo muchos casos, he estado viendo ahí, hasta he tenido que denunciar que esto es carbón de algarrobo. Los interviene el policía, le prive su libertad, lo extorsiona, no tiene, comunica al fiscal, perdón, y el fiscal le abre la investigación. Manda la muestra a EFOMA a Lima, y lo más lindo, después de 2 meses lo devuelve y dice: es frutal, es carbón frutal, no es algarrobo. ¿Quién le devuelve esos 2 meses que, o esos 2 días que ha estado privado de su libertad, esos 2 meses sin su vehículo para que pueda seguir trabajando? Y encima va y le han robado las piezas al vehículo, le han cambiado las llantas. Terrible, terrible, ¿no? Y la ley, la 29.763, dice: ¿quién? El autorizado a intervenir y pedir los documentos son SERFOR. Nunca le han dado la atribución al policía. Pero los policías hacen, pues, no, esto. El día 6 de julio, creo que tengo una declaración con un policía que justo hice esa intervención, y ahí le voy a preguntar si él sabe algo sobre la ley 29.763 o por qué él interviene, ¿no? Porque eso está mal, él no tiene autorización para intervenir. Que él preste apoyo a la fiscalía o preste apoyo a SERFOR, eso no quiere decir que él puede intervenir a diestra y siniestra, ¿no? Eso está mal, eso es usurpar una función. Artículo 300, no sé cuánto, del Código Penal. Eso está mal, mal, mal. Sí, y ojo, y son policías de la policía ambiental. Es terrible. Yo creo que están bien capacitados, sino que ellos van a lo malo, ¿no? A decir: mira, te voy a generar todo esto, te voy a intervenir, salvo... Ellos dicen una mano, 5.000 soles, ¿no? 4.000 soles. Terrible, está mal, muy mal, muy mal. Y si es que hay algún policía que me disculpe, pero es la pura verdad. Y el día 6 de julio, cuando esté ahí en esa declaración, ojalá que yo me voy nutriendo de todo esto, ¿no? Porque es lo que yo les cuento, no, no les vengo a contar mentiras, ¿no? Pero ojalá que cambie, ojalá que cambie. Sí, tenemos que poner el hombro, no queda otra. Se tiene que cambiar para evitar todo esto, ¿no? Si hay que intervenir, hay que sancionar, ¿no? Hay que ponerle todo el peso. Pero no tampoco ser arbitrarios, ¿no? Buenas noches, disculpen, ¿me podrían comentar cómo acceder al aula virtual? Ah, eso sí es. Eso es de dominio del señor César. Tiene que escribir al WhatsApp para ahí, bueno, se ha mandado su correo también, el usuario y contraseña. Claro. Si no, me escribe al WhatsApp para poder hacerlo, para que así pueda acceder. Y hay una pregunta que la vez pasada quedó en, no sé si lo respondió, es sobre, justamente sobre la existencia de que hay la, ¿no? La policía ecológica, que les he mal llamado, ¿no? Pero ¿cuál es su función de ellos en sí? Porque, bueno, en distintas regiones, departamentos existen, ¿no? Pero ¿es factible ello? Porque no. O sea, sí, 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 yo sigo pensando y convencido de que el policía es un organismo técnico especializado, pero, como dice su propia creación, de apoyo al Ministerio Público, de apoyo a las otras entidades, pero de ninguna manera él es el que tiene el poder o la atribución para investigar, para disponer incautaciones, inmovilizaciones. Eso está mal. Él puede hacer eso, la ley le faculta, pero siempre y cuando se trate de un delito, dice en flagrancia.
O sea, en flagrancia es cuando lo ha cometido o cuando está huyendo de luego cometerlo, la cuasi flagrancia lo aprende, lo captura. Ahí lo interviene, le inmoviliza o lo incauta sus documentos, el arma, todo está muy bien. Pero en un delito donde no hay flagrancia, él no puede intervenir, ¿no? No. Entonces ahí ellos se extralimitan, la verdad se extralimitan y sobre todo en estos controles, cuando vienen pues con producto forestal y todo eso, intervienen de mala fe para buscar otras cosas, no buscar proteger al ambiente. Y más aún, esta división es de turismo y ambiente, ¿no? Bueno, y de ahí, lógicamente, las que están con el uniforme blanco son las de turismo y de ahí está el ambiente. Pero yo sé que los han capacitado, por decir, un policía ambiental en la selva tiene una capacitación distinta a uno que está en la costa, por decir, ¿no? Es totalmente distinta. Porque lógicamente las funciones también son distintas. Cuando era fiscal en Pucallpa, estos policías, cuando nos íbamos a intervenir alguna tala de algunos árboles, ellos iban con nosotros, nos apoyaban y también ya sabían diferenciar qué tipo de madera, ¿no? De especie es la que se están talando. Te ayudan. Y en costa es distinto, porque hay árboles secos o es más el tráfico de carbón, entonces. Es otra. Sí están, yo creo, preparados, sino que están dedicados más a otro rubro, ¿no? A ver, Luis dice, ¿cómo decredita hoy delito por minería ilegal y cuáles son agravantes en la práctica? A ver, ¿cómo se acredita el delito de minería ilegal? La minería ilegal tiene no verbos rectores, sino varias tipificaciones, ¿no? Y la ley también ahí es un poquito terrible, porque cuando habla de actividad afín, entonces ahí viene el problema, porque dice, el que ingrese ilegalmente, el que realice una actividad de explotación u otro similar de minerales metálicos o no metálicos sin autorización, entonces ahí es muy fácil de acreditar. Pero la actividad minera, Luis, tiene cateo, prospección, exploración, explotación, transporte, beneficio y comercialización. Pero acá solamente nos habla de exploración, extracción, explotación. Tres actividades y dice u otro similar. Y ahí en ese u otro similar viene el problema y en los juicios los abogados de buenos estudios te dicen, pero doctor, a ver, este es un acto similar, te dicen. Acá yo no sé por qué les costaba. Por decir, en exploración, no es tan contaminante. En cateo o prospección, menos, porque no se, en el cateo, la prospección, no se necesita ni siquiera una licencia, nada. En la extracción, explotación, sí, algo. Pero ¿saben cuál es lo que genera más contaminación? En esa etapa que es el beneficio. Porque en esa etapa del beneficio es donde se tiene que separar el mineral de todo el resto pues, y sacarlo conciso. Y ese proceso es el más contaminante. Por decir, hacen una poza, ingresa el mineral, echan cianuro y hace que decante todito, ¿no? Para tratar de buscar el mineral o en minería aurífera, sacan, lavan la tierra, está ahí por la fuerza centrípeta, todo lo más pesado se va quedando al medio, y para amalgamar, ¿qué hacen? Echan el mercurio y se pega
al mineral, ¿no? Entonces lo calientan, separan el mercurio y se queda el mineral. Esa actividad, el beneficio de separar el mineral, de gustarlo mejor, esa es la actividad más contaminante. ¿Por qué no lo han puesto? ¿Para qué poner u otro acto similar, no? Claro, y las agravantes, ahí están en el 307. Ahí está, pues 307B dice, las agravantes son cuando en zonas no permitidas, en áreas naturales, utilizando dragas, y las dragas se pueden destruir, ¿no? El decreto legislativo 1104, 1105 autoriza. Si afecta un sistema de irrigación o agua destinada al consumo humano, si el agente se aprovecha de su condición de funcionario o servidor público, entonces esas son las agravantes del 307B. A ver, Martín me dice, ¿cuál ha sido el caso más interesante del que más ha aprendido en su labor de fiscal ambiental? Yo la verdad, de todos mis casos he aprendido, de todos, porque cada caso es algo tan singular y con características propias que se aprende un montón. Por decir, cuando intervenimos al hijo del presidente del gobierno regional con dos cajas de semillas de caobo, ¿no? Muy bonito el caso, cómo determinamos de que esas semillas sí eran protegidas, decían que no se necesitaba autorización, y es más, siendo presidente o el hijo o del vicepresidente del gobierno regional, al toque ordenaron al señor, casi digo Marcial, no sé qué, el nombre de sinvergüenza, que sigue siendo director, me ha mandado cartas notariales un montón, porque yo siempre en mis charlas digo la verdad, tal, 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 con nombres y apellidos, ¿no? Y él sacó una, como director de la Administración Técnica Forestal, diciendo que eso no estaba autorizado. ¿Qué sabe de ley? Es un ingeniero. Yo dije que sí y le demostré que sí estaba protegido, ¿no? Entonces aprendí. Pero también aprendí que el poder económico y el poder de las mafias, cuando tú quieres hacer tu labor, te la destruyen, pues, ¿no? Y un hecho muy, muy triste del que yo siempre lo he comentado y siempre es que el Ministerio Público me dio la espalda, ¿no? No me apoyó, me abandonó también a personas a las que yo apoyaba, como Edwin Chota, Valera, y cuando lean el libro Guerras del Interior, ahí van a ver toda la lucha que hicimos, y bueno, si yo les agradezco que a mí me hayan sacado del Ministerio Público, porque si yo me quedaba, me mataron, igual que él. Yo salí en agosto, antes del 15 de agosto del aniversario de Huánuco, y el 30 de septiembre le mataron a los cuatro nativos que me apoyaban en esta lucha, ¿no? Y a los cuales yo también los ayudaba a esconderse, a que no los maten. Y al final los mataron horrible, a Edwin Chota, Francisco Ríos, Capullima, el otro. Son cuatro personas que murieron. Y bueno, y a mí me hicieron. Es otra historia, ¿no? Donde escapé y todo eso, ¿no? Pero aprendí mucho que la corrupción es terrible, ¿no? Y esas mafias forestales de minería ilegal tienen mucho poder económico y quieren malograr, ¿no? Y sobre todo ahí hay un tal Ji Yang Wan, a quien yo me atreví a decomisarle, a incautar su maquinaria, y ahí empezó mi infierno. Pero al final ahora es un logro, ¿no? Pero yo no sé cómo, siendo de otro país, le daban tanto poder a este ciudadano chino para que destruya toda la Amazonía. Empezó en Cochimba, en Madre de Dios, Cochimba, después se fue a la zona de 15.000 por Cusco, después fue a Yuyapichis, a Huánuco, y ahí es donde yo, porque si Yuyapichis pertenece a Huánuco geográficamente, pero judicialmente pertenece a la Fiscalía Ambiental de Pucallpa. Gracias a eso yo
me atreví a incautarle y ahí empezaron las amenazas y todo eso, ¿no? Estudios muy buenos que luchaban, me quejaban, me denunciaban. Nunca les entregué eso. Me cambian de fiscal y al día siguiente les devuelven toda la maquinaria. Yo lo que no entiendo es cómo los premian a los que son delincuentes. Es lo que a mí me revienta, me da cólera. Tenía un fiscal adjunto que le descubrí que estaba pidiendo dinero y todo eso, ¿no? Lo puse a disposición para que lo procesen, para que lo investiguen, le quiten. Ahora es fiscal ambiental titular en Huánuco. Es una locura. Una decepción. A mí me sacan, y gracias a Dios, a buena hora que me sacaron, si no, no estaría acá contándoles todo esto. Queda otra fiscal, devuelve las semillas que había incautado, devuelve la maquinaria. El caso de las 800 trozos de madera de Edwin Chota, lo archiva, comprobado, que está, habíamos hecho un seguimiento de 5 meses, cómo había llegado la madera desde... ¿Dónde vive este señor? Acá yo tengo el libro. Acá está. Temas del interior. Tengo que comprarlo. Es, además, cuesta, cuesta más de 50 soles. Edwin Chota. Desde el... ¿Dónde vive? ¿De dónde? Hicimos un seguimiento porque ellos cortan en septiembre la madera. Diciembre por noviembre, diciembre por el caudal que aumenta, amarran las trozas y las hacen bajar. Las hacen bajar por el río y llegan el 9 de abril. La memoria no me falla. 9 de abril llega a Pucal. Y el 9 de abril yo voy y lo intervengo. Más de 900. Al final los policías contando, doctor, no, quiero, hay que terminar de contar 5 de la mañana y no terminaban de contar las trozas. Lo cierto es que cuentan, ya, pues eran 890, no importa. Al día siguiente que yo salgo, estaban devolviendo esa madera ilegal. Hicimos un trabajo de investigación con el New York Times. Yo de eso estoy súper contento, orgulloso de haber hecho todo ese trabajo, para que al final nombren a otra fiscal, venga y entregue todo y tire a la borda todo el trabajo que habíamos hecho, ¿no? Entonces eso es lo frustrante de eso. Y después me dijeron, nuevamente, te vamos a nombrar fiscal ambiental en Iquitos. Les dije que no, ya no quería, ¿no? Porque después de todo el abandono que me habían hecho la primera vez, ¿cómo vuelvo? Pero esos árboles habían salido, toda esa madera había salido de su zona de... ¿Cómo se llama esta zona? Me he olvidado. Porque él vivía ahí en esa zona. Y su hijito, el último, se llamaba Consiri, que en ese idioma, ashánica, Sahueto, desde el Alto Tamaya, Sahueto. Desde ahí le habíamos hecho el seguimiento durante 4 o 5 meses. Y nos van a decir de que esa madera era legal. Y yo, si fui, les voy a contar, esto es terrible, no lo debería describirlo. Cuando dirección técnica del gobierno regional, toda, hasta magistrados de Lima, me han llamado para tratar de ayudar a ese chino y Yanguán o a estas mafias de madera, dijeron que iban a recuperar esa madera. Entonces, a César sí se lo he contado la historia. Les dije, como habían llegado los chicos de dónde, del New York Times de Estados Unidos, blanco, un clásico norteamericano, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué han venido a Pucallpa? Se pasaron la voz. Y no, ellos han venido, les dije, porque estamos cortando un pedacito de la madera, y en Estados Unidos están tan adelantados que allá le están sacando el código genético, le decía. Yo ahora me río porque eso es algo que se me ocurrió en ese momento.
están sacando el código genético y con eso vamos a demostrar científicamente que estos troncos han venido desde Sahueto, porque ellos están yendo a Sahueto y también van a llevarse una muestra. ¿Para qué? Y con el código genético van a determinar que esta madera de acá, con el tronquito que se ha quedado allá, el tocón que se ha quedado allá, le corresponde. Creo que la madera no tiene código genético, tendrá, no sé, pero yo dije eso en ese momento. Desde ese día se olvidaron, nadie pidió la devolución de la madera. Nadie. ¿No? Y claro, ahí también surgió otra anécdota, que cuando fuimos a hacer una intervención que habíamos trabajado 3 meses con el New York Times, y está en YouTube, si ustedes la pueden ver, pero está todo en inglés. Claro, yo cuando hablo se escucha en castellano. Ingresamos 2-3 días de caminata, una experiencia enriquecedora única. Y logramos atrapar a todos los taladores, contractores, machetes, motosierras, todo. De ahí salir otros 2 días, ¿no? Pero como yo, al momento que estoy entrando a la selva, me decían, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Me decían los policías. Yo les decía, a ningún lado, no es ninguna intervención. Estos gringuitos, les decía, han venido de Estados Unidos para que vean cómo es la selva y para que nos tomemos fotos. Nos pueden acompañar, pero ellos querían saber dónde, porque claro, avisaban a los mafiosos, taladores, traficantes, y nos malograba toda la intervención. Entonces yo les dije, necesito 15, 20 policías, pues le digo, ¿me pueden acompañar o no? Y me acuerdo que un comisario dijo, ya que vaya, de acá, se pusieron su mejor ropa los policías y nos fuimos en 4 o 5 camionetas a caminar por el monte. Cuando ya no había ninguna señal, ni GPS, nada, ni satelital, nada, yo les dije, estamos yendo a tal sitio. Y todos empezaron a ensuciar sus zapatitos frustrados, que pensaron que era para la foto, nada. Nos metimos, pasamos la noche al día siguiente, y llegamos y fue una intervención única y salió en Estados Unidos, en Europa, salió toda la intervención. Espectacular. Yo me siento contento porque yo hice eso, caminamos. Me acuerdo que Andrea Zárate, creo que es la esposa, ahora es la esposa de René Gastelumendi, ella, cómo caminaba con sus cámaras, todo, ella es colombiana, si mal no recuerdo, que vivía en Estados Unidos. Richard, no me acuerdo el nombre de los norteamericanos. Murica, un chileno fotógrafo, campeón mundial en series de fotografías. Salió una intervención única que el New York Times la publicó. Y después, cuando rebotó el comercio, a los 5 meses acá en Perú, en vez de que me digan, ay, Berraspi, qué bien que hayas mostrado cómo es la intervención, ¿no? En otro país, me sancionaron. Porque me dijeron, me acuerdo que altos jefes del Ministerio Público, me dijeron que yo no debía de haber mostrado al mundo cómo es esto de las intervenciones acá en la selva de Perú. La única forma, Leo, de que conozcan y que sepan que nuestra labor es esta, ¿no? Nosotros estamos luchando y hay gente que nos está poniendo piedras en el camino, ¿no? Nos han disparado y todo eso. Fue bonito, excelente. Usted caminando con el enemigo que trabaja para el Estado. Sí, pues, pero así es la vida. Y yo ya tengo para contar a mis hijas, que mis hijas ya saben todo lo que uno ha hecho, su granito de arena. Y todos estamos acá los llamados a poner nuestro granito de arena. No es de que nadie, no, todos somos actores en esta lucha, ¿no? Sino que no querramos, es otra cosa, ¿no? Que nuestras pretensiones económicas sean otras, eso es distinto. Pero yo creo que hay que saber dejar, como dice Néstor Cafferata, a las futuras generaciones, ¿no? Los bienes jurídicos de las futuras generaciones. Y yo lo hago por mis hijas. Ustedes también tienen que buscarle algún ímpetu, algunas ganas, o por algo, y hacer todo esto, ¿no?
yo lo estoy haciendo por eso, ¿no? Porque mis hijas, nietos, bisnietos, cuando yo no esté, también pueden disfrutar lo poco o lo mucho que yo he disfrutado, ¿no? Y lógicamente para eso hay que quererlo, pues hay que conocerlo. Si no lo conoces, no sabes, es imposible, ¿no? Por eso, cuando iba siempre a la selva, tienes que caminar descalzo, ese contacto que hay con la naturaleza. Si ustedes han visto Avatar, yo no sé por qué, pero estos apus saben mucho más, ¿no? Que todo, se aprende mucho. En la selva, en estas comunidades, al anciano se le cuida como oro, ¿no? Él va transmitiendo conocimiento y todo eso. En cambio, en nuestra cultura, ¿no? O sea, el anciano, no, que se vaya al asilo, no, ya está estorbando, ¿no? Tenemos otra mentalidad terrible. Y eso está muy mal, ¿no? Eso está muy mal. Allá, el anciano es el que tiene el papel preponderante, ¿no? Y es cierto, acá no, nosotros no. Y siempre cuando voy así, me dicen, quítate, estás con el aislante, y es la verdad. Entonces, por eso cuando voy a esas comunidades, tengo que estar, caminar descalzo, ¿no? Hacer tierra, como se dice. Y leer un libro de Luigi Ferrajoli en la selva, o en la mañana, debajo de un árbol. Pff, las hojas avanzan, avanzan, y aprendes, ¿no? Es bonito, es bonito. ¿Será por eso que también este señor que hizo la película Avatar, él no es que se le ha creado? Este debe haber conversado con algún apu o algo de la selva. Es un hecho, porque si no, ¿de dónde ha hecho todo este contacto natural, ¿no? Y esa película es muy bonita, tiene mucho, mucho, mucho para enseñar. Exacto, por las generaciones futuras. Chicos, ya van a ser las 9, yo les agradezco sobre todo el tiempo. No hay más preguntas. Creo que he hablado demasiado. Ojalá que Cecita lo borre esto para que no me manden cartas notariales. No, pero ahí tú mencionaste a Edwin Chota. Me imagino que deben haber escuchado ellos, ¿no? Ah, bueno, sí, pues sí. Edwin Chota Valera. Sí, escucharon. Sí saben quién es, ¿no? Edwin Chota ha sido, pues, un activista, ¿no? Que ha sido. Bueno, matado, que hasta ahora no se sabe quién fue, ¿no? Hasta ahora, miren, el proceso penal, como les decía, alguien me preguntó cuánto tiempo dura, tanto, ¿no? Desde el 2014 hasta ahorita, recién está en acusación ese proceso por el asesinato de los cuatro. Increíble, increíble. Sí. Y Edwin Chota ha sido, ¿no? Por eso también esto del acuerdo de Escazú. Y les comento así, están en proyección de una ley sobre el defensor ambiental. O sea, no quieren aprobar el, ¿cómo se llama esto, no? El acuerdo de Escazú, pero están en nociones de hacer una ley sobre el defensor ambiental en Perú. Sí. Pues está en proyecto todavía, están. Y Perú, ojalá que apruebe también, ¿no? Escazú sería lo máximo. Así es. Están en ello, me comentaron el sábado por ahí. Pero ojalá, ¿no? Se siga. O sea que ya saben que todo esto no es solamente conocimiento, también es práctica. Y conjugar eso es muy bonito. Y se aprende y se difunde bastante, ¿no? Experiencia, más que todo, ¿no? Sí. La teoría, sino también la experiencia, lo vivido, como se dice, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, entonces nos quedamos allí. Muchas gracias, doctor Francisco, por su no tiempo, gracias a ustedes por su tiempo y su disponibilidad también para, ¿no?, enseñarnos cositas que la verdad sirven de mucho, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nos quedamos allí, estimados. Yo también estoy con la garganta que me duele, creo que me va a resfriar. Sí, así que nos quedamos allí y nos vemos acá el viernes para la tercera sesión con el doctor José Odiseo, que también es Aprovechen el doctor Odiseo Bueno. Así lo conocen. Es lo mejor en Fiscalía Ambiental de Cusco, ¿eh? Tiene una sentencia la más emblemática, espectacular. Tienen que explotarlo y aprender. De él se aprende un montón. Sí. El doctor es también una persona muy. José Odicio Bueno, muy bueno. Muy bien. Es muy bueno. Hace honor al apellido, sí. Sí, a su apellido hace honor.
Entonces nos vemos acá el viernes, que tengan buen comienzo de semana y nos vemos el viernes a las 6 de la tarde. Gracias, chicos. Gracias, hasta luego, profesor. Gracias, bien, gracias, cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Yuri. Yuris, ambiental. Chao, cuídense. Gracias, doctor. Que vaya bien.